Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo Hola están? gente, bienvenidos. Bienvenidos chiquillos. Estaba muteado, pero ahora me escuchan bien, me imagino. Por favor, avísenme en el chat si me están escuchando bien. Estoy aquí acompañado de la gran Emi Bro. ¿Cómo estás, Emi? Bien, aquí un poco nerviosa. No estoy en mi lugar de comodidad en mi Twitch o en mi YouTube, pero sí, pero No, encantada por muchísimas la invitación. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Emi, por estar aquí, de verdad. Te entiendo perfectamente, obviamente estamos ahora en Fambu, así que primero que nada, Emi, muchísimas gracias por venir hasta nuestra humilde hogar, humilde academia. Y bueno, hoy día, chicos, tenemos una jornada que realmente a mí me tenía muy expectante. Yo estaba muy contento de esta oportunidad que nos había brindado la vida. Primera vez que tenemos a una artista que a la vez creadora de contenido de tanto impacto, podríamos decir, o de las primeras veces, ¿no? No siempre uno tiene en casa a una youtuber que tiene más de 100.000 seguidores, ¿ya? Así que estamos con un acompañado de una personita, además muy amable, muy querida, he tenido la oportunidad de conocerla, muy simpática, y además que está teniendo mucho éxito. Por lo tanto, chicos, primero que nada, con toda la humildad del mundo, por favor, pongan mucha atención a esta clase porque lo que nos puede entregar en hoy día va a ser información de alto valor, por así decirlo, ¿ya? Bueno, vamos entonces ya a iniciar. Ahí estamos leyendo algunos comentarios. Mi ídola, dice Araceli. Sofía, llegué recién. Cata, ahí te están saludando, Emi, Sofía. Emi, ¿tú tienes acceso al chat o no? Sí, lo estoy leyendo. Ok, buenísimo. Ya, chiquillos, vayan entrando, por favor, vayan saludando. Vamos a partir dentro de poquito, vamos a esperar unos minutitos solo para que termine de entrar todas las personitas que quieran mirar, que quieran entrar. Ya están subiendo los números, ya hay más de 300 personas conectadas, así Oh, que muchas gracias. genial, ahí se están metiendo todas las personitas. Gracias por estar aquí, chicos, vamos a seguir esperando un par de minutitos, un poquito de paciencia, por favor. Emi, te adoro, mira, hartas Son personas tan vienen. lindos, los amo a todos. Los amo demasiado. Bueno, gracias chicos. Muchas personas vienen en verdad por Emi, también muchas personas a lo mejor ya nos conocían. Me gustaría saber aquí en el chat, chicos, quiénes ya conocían Fambu, quiénes son nuevos en Fambu. A ver, quiénes están aquí en esta sala hoy día, primera vez que se conectan a nuestra escuela. Vamos a ver cuántas personas nuevas tenemos hoy día. ¿Quién es nuevo? Pongan ahí, yo soy nuevo, yo soy nueva. O a lo mejor yo ya conocía a Fambu hace rato. Yo ya conocía a DC, dice no sé, guau, Catalina. Ahí está volando el chat. Yo soy nueva, mira, ahí va, hay hartos nuevos, qué bacán. Yo Eso soy nueva, también. mucha gente nueva, qué Qué lindo. hermoso. Muchos nuevos, chicos. Conocí a Fambu hace una semana, dicen, por aquí. Soy nuevo, vi la clase de ayer. Claro, alguien dice yo no soy nuevo porque ya estuve ayer, excelente. Bien, alguien ahí había conversado con su mamá. Seguramente sobre el programa que ofrecimos ayer. Ya les voy a hablar de eso, chicos. Les voy a hablar de eso más adelante. Ahora nos vamos a poder concentrar en lo que es la clase. Yo ya conocí a Fambu desde hace un buen rato. Y Saravis, excelente. Entré ayer. Yo ya había estado en unos cursos, pero no había podido venir, dice Matilda. Soy nueva, conocí a Fambu prácticamente ayer. Bien, chicos. Excelente. Vamos entonces a iniciar. Para poder partir esta clase, chicos, primero que nada les tengo que explicar, como siempre, algunas pequeñas reglas que tenemos en Espacio Fambu en estas clases online, ¿ya? Así que por favor pongan muchísima atención. Son solamente tres pequeñas reglas, pero muy importantes que las consideren, ¿ya? Así que por favor, chicos, pónganme mucha atención. La primera regla, chicos, es simplemente respeto, ¿ya? Les tengo que explicar que en esta clase hay personas de muchas edades distintas. Tenemos niños, jóvenes, adultos, ¿ya? Y por lo tanto, por tener también una comunidad con muchas personas que son menores de edad, les quiero pedir por favor que tengan cuidado con el nivel de comentario, la agresividad con los comentarios, que la idea es que no pase, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, eviten el hate, eviten el spam,
eviten tocar temas que realmente puedan ser sensibles o que puedan agredir, porque tenemos personas de todas las edades y les pedimos en ese sentido mucho respeto, ¿ya? La idea de esta clase, por supuesto, es que todos la disfruten, que sea una experiencia enriquecedora y agradable para todos, y para eso les pido que todos, por favor, respeten y tengan esa consideración. Segundo, chicos, es que en esta clase hoy día tenemos hartas personitas conectadas, por lo tanto, va a haber un momento durante la clase en que yo les voy a dar espacio para que ustedes hagan preguntas, ¿ok? Si están todo el tiempo comentando en el chat, se van a perder la clase en sí. Entonces, lo que yo les recomiendo, chicos, es que en verdad pongan atención a la clase, pongan atención a lo que Emi les trae hoy, y recuerden que en un momento de la clase específico yo les voy a avisar para que ustedes puedan hacer preguntas en el chat, y ahí vamos a leer todas las preguntas. Y tercero y último, chicos, es que al final de la clase nos vamos a ir a Discord a compartir dibujos y compartir trabajos, ¿ok? Entonces también no se pongan nerviosos con eso, es voluntario, si el que no quiere compartir su dibujo no pasa nada, está bien, pero los que quieran compartir su dibujo van a poder ir a Discord, a nuestro canal de eventos gratuitos, y ahí compartir su dibujo, ¿ya? En el chat de... No, en el texto de la descripción del video está el enlace a Discord para que lo tengan ahí a mano. Y bueno, chicos, eso es básicamente cómo funciona la clase. De verdad espero que lo pasemos súper bien, que podamos tener un espacio relajado, agradable. Pongan muchísima atención a la profesora y eso sería todo de mi parte. Los dejo entonces con Emi Dro. Emi, ¿todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, Emi. Entonces yo, si ya estamos listos por mi lado, yo ya te dejo aquí el escenario. Y chicos, los dejo entonces con la querida Emi Dro. Yo voy a estar tras bambalinas, chicos, aquí, voz en off, apoyando, leyendo mensajes y acompañando. ¿Ya? Listo, nos vemos. Hola, gente. Bienvenidos a mi clase. Banda, primero y antes que nada, quisiera agradecer a las personas que ya dicen somos de la comunidad de Emigrad. Portémonos bien. Así que gracias a la gente que está viniendo por mí y muchísimas gracias. Y pues nada, el día de hoy les vengo a traer una clase, pero primero, si pudiera compartir pantallita, déjenme compartir la pantalla. Dale nomás, Emi. Ahí está. Sí, ahí está, ¿no? Sí, se ve perfecto. Se ve bien. Y ahora déjenme poner en YouTube, que no sé dónde quedó metido. Aquí quedó. Ya, perfecto. Voy a dejar esta aquí y esta acá. Ya, primero, para las personitas que no me conozcan y que sea primera vez que me ven, quiero decirles quién soy. Aquí, primero, sí, fotos mías de pequeñita. Nadie las ha visto, pero nada. Cuando empecé a dibujar, yo tenía 7 años. A los 7 años yo decidí que me gustaba demasiado algunas series de animación como Sailor Moon, Rami Medio y Inuyasha, ya un poquito, unos años más después. Y ahí fue cuando yo quedé enamoradísima y decidí comenzar a dibujar. El hecho de dibujar fue un proceso bastante acompañado, dado que mi mamá me alentó a hacerlo. Ella dibujaba muy bonito cuando yo era pequeña. Recordaba que ella me hacía los dibujos como de los cuadernos para el colegio, y le pedí que me enseñara. Ella me enseñó y de a poquito comencé a crecer en esto del dibujo, pero siempre como ensimismada en mi persona, solo para mí, solo para mi familia. Y en el colegio, por ejemplo, yo dibujaba escondidas y cosas así, hasta que en una oportunidad hubo un concurso de dibujo en mi colegio. Yo participé, mi mamá me incentivó y gané el primer lugar en el concurso. Ah. Y el problema fue, sí, gané el primer lugar. Qué bacán. Y adivina qué me regalaron. Me regalaron una tele, ¿me vas a creer? ¿En serio? ¿Qué pro? Sí, y me fue con una tele a mi pieza. Ahí solita yo con mi tele. Ay, yo creo que tu mamá está demasiado orgullosa, ¿no? Sí, mis padres estaban, pero chocho. Y nada, después de eso, obviamente, como que me daba vergüenza entrar a otros concursos porque ya había ganado. Entonces como que esperaba y pensaba que todos esperaban que yo ganara, pero mi mamá me dijo, no importa, usted vaya, y me inscribió en todos los concursos que habían y por haber, porque quería que yo solo tuviera la experiencia de dibujar. Qué bacán. Y ahí ella me enseñó algo que me marcó por el resto de mi vida, que fue el hecho de que cuando yo tenía miedo y no podía avanzar y me daba vergüenza, miedo, ansiedad o cualquier situación, ella me decía, inténtalo, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Y siempre me decía lo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Vas a perder?
o vas a ganar, pero inténtalo. Y así fue como comencé a dibujar y a mostrarme al mundo. Y a mis 19 años, en el 2012, decidí entrar al mundo digital y comencé a dibujar con mouse. Estos son dos dibujos que hice con mouse. Y Paint, ni siquiera Paint to Size, solo Paint, el básico que venía en ese tiempo en los computadores. Y después descubrí Paint to Size, que es un programa de dibujo, y ya pude mejorar muchísimo más, pero nuevamente solo dibujando con mouse. Y ya en el 2014 podía dibujar así, o sea, de los 19 a los 22 años dibujando con mouse, pude ya avanzar bastante, siento yo, que pueden apreciarse con estos dos dibujitos que ven en pantalla. Pero todo cambió completamente cuando compré mi primera tableta gráfica, que mi primer trabajo, yo sabía que mi primer sueldo iba a ir en una tableta gráfica. Y estos son mis primeros dibujos, literalmente, que hice apenas pude adquirir una tableta. Y bueno, aunque ya había decidido que no me dedicaría al dibujo, porque como profesión, ya que creía que no me daba para vivir económicamente, era mi hobby favorito y al que le dedicaba horas cada día. En el 2014, mi novio me abrió una cuenta de Facebook para que pudiera publicar estos cómics que ven aquí, que son súper en blanco y negro, no muy llamativos, pero era para mi familia. Esa era la idea. Yo los publicaba para mis amigos y familias, y mi novio me abrió un Facebook para que más gente me conociera. Y así fue como, subiendo esta viñeta, se volvió popular. Se compartió un montón. En realidad volví a mirar para ver cuántas veces había compartido. Se compartieron 1600 veces. O sea, había 1600 desconocidos que decidieron compartir mi dibujo. Y ahí fue cuando yo dije, ok, debo tomármelo en serio. Si hay gente mirando y apoyando mi trabajo, tiene que estar bien hecho. Y ahí fue cuando decidí encontrar un estilo propio y comenzar a hacer viñetas ya coloreadas, bonitas, que llamen la atención de la gente. Y a pesar de que estaba trabajando al mismo tiempo, yo seguía practicando mi dibujo digital y me llevó a convenciones. Comencé a ir a eventos de anime y este en realidad es mi primer stand arriba, que es como el que se ve en la parte superior, es como súper chiquitito y como con poquitas cosas, pero mi último stand lucía como se ve a la derecha, súper bonito, con harto material y hartas cositas, que eso habla de mi avance en stand, que no importa qué tan pequeños sean, pueden llegar a hacer maravillas en lo que ustedes quieran hacer. Y lo más importante es la fotito que se ve abajo, que mis seguidores me pidieron que les coreara la cara, pero fue la primera vez que a un evento mis seguidores se confabularon, se reunieron para darme la sorpresa y encontrarme todos juntitos y nada, ¿no? Juntarse para conocerme, decir que me querían, y al final terminamos comiendo después del evento. Juntos nos fuimos a un Insercoin y terminamos ahí 3 horas metidos comiendo y conversando y jugando jueguitos. Así que no, para mí ha sido como que yo creo que ese hito en mi vida marcó completamente mi deseo de querer dibujar con mucho, mucho ímpetu, porque me daba cuenta que había gente que se tomaba la molestia en quererme muchísimo y apoyar mi trabajo. Y nada, hoy soy creadora de contenido. Esta foto, esta imagen tiene muchas fotitos. Una de esas es mi Twitch, cuando empecé a hacer Twitch, no podía mostrar mi rostro porque yo soy trabajadora social y trabajaba con niños. Entonces, como para que los niños no digan, la tía Amy que hace dibujitos, yo cubría mi rostro y comencé en Twitch en el 2019 con el rostro cubierto. Y nada, en el 2020 llegué a los 100k en YouTube. También llegué a tener el partner en Twitch, lo cual también es un muy buen logro tener el partner. Comencé a tener amistades en el mundo del dibujo, como el Darks, la Naruti, el Drymo, el Duxius, o sea, gente que en serio tiene muchos seguidores y un trabajo impecable como youtubers de dibujo. Comencé a ser amigos de él, comencé a vender mis dibujos, como lo pueden ver ahí, como está mi Susu de Air, es una de mis últimas comisiones que más amo. Y también mi fan me comenzaron a dar regalos y comencé a crecer y a generar una comunidad que actualmente para mí es la más hermosa. Y para mí, donde más lejos he llegado fue con la creación de Google Chat. No sé si alguno que ya tenga muchos años, obviamente que no sea muy chiquitito, les suena este personaje de algún lado. Bueno, este personaje lo creé yo cuando Google cumplió 18 años
creé este meme que se viralizó. Y cuando hablo de viralizó es que no fue solamente como se compartió unas veces. No, esto dio vuelta al mundo completamente. Inclusive se creó una Miku Golechan. Ustedes pueden googlear Miku Golechan y tiene mi ropa, o sea, mi diseño. Y fueron a convenciones en todas partes del mundo con mi personaje y nada. Entonces, este es como mi... Este hito en mi vida lo pongo porque un seguidor me dijo que esta es mi marca en el mundo. No, él me dijo, ahora jamás saldrás de la internet. Este es tuyo, esto nadie te lo va a quitar y morirás y esto permanecerá. Pero si bien llegué lejos con esto, mi meta, mi sueño a cumplir es Sudoku Comic, que estas son imágenes muy random que tengo porque realmente no lo he podido completar aún. Este es mi sueño, esta es mi meta y este es mi hito y mi marca en el mundo, que es mi producto, mi proyecto de cómic personal que habla sobre mi etapa de adolescencia en el colegio. Es autobiográfico, obviamente. Y nada, mi sueño es, por ejemplo, ser como Paulina Palacios de Maestro Gato. No sé si ustedes la conocen, yo la admiro un montón. Pero más grande, así como que 20 Paulinas Palacio en una bolsita. Ese es mi sueño, es súper grande, ¿eh? Pero yo siempre digo, sueñen en grande, si no, ¿para qué sueñan? Así que eso, esa es mi meta a futuro. Esa ha sido como un poquito mi historia. No sé si les ha gustado. Muchas gracias a la gente que comenta ahí, son muy tiernos. Y les quería dejar una reflexión respecto a esto, porque yo en un principio, como les decía, yo si bien me gustaba dibujar, mi mamá me tuvo que obligar prácticamente a ir a concursos de dibujo y mostrar mi arte. Si bien yo dibujaba muchísimo, muchas horas al día, yo jamás tuve como la energía de abrir un Facebook y comenzar a darme a conocer. Y todo esto al final me lleva a que uno nunca sabe dónde va a terminar su vida, y por eso los invito a intentarlo. Porque, ¿qué es lo peor que les podría pasar? Tal vez terminen viviendo del arte como yo. Y esa sería como mi historia para que nos conociéramos un poquitito. ¿Les gustó? ¿Les gustó la historia? Qué lindo, Emi. Me encantó. A mí me encantó personalmente. A ver si los chicos en el chat también nos comentan. No, tu historia a mí me encanta porque yo aquí en Fambo he tenido oportunidad de conocer a varios artistas. ¿Mm? Y realmente hay algunos como hitos que se repiten de una u otra forma o se parecen. Son parecidos y creo que de alguna forma todas las personas que vamos en este camino del arte nos enfrentamos a situaciones similares, o sea, el desafío de repente de salir de tu pieza y mostrar tus cosas en tu barrio o después en redes sociales y enfrentarte a la crítica, enfrentarte a que puedan decir. Entonces, no, de verdad, súper inspirador. Creo que me imagino que muchos chicos se pueden haber inspirado y se pueden haber motivado con esto, así que de verdad, muchas gracias, Emi, por prepararnos esta presentación. Me encantó. Gracias. Ojalá les haya... Sé que les gustó. Muchísimas gracias, gente, por oírme. Y, banda, en serio, si hablo muy rápido, me dicen. Yo hablo rápido. Soy chilena. Siempre lo digo así como, yo soy chilena y, además, soy como muy expresiva. Entonces, si hablo rápido, me avisan para bajarlo un poquitito, ¿sí? Dale. Yo igual te puedo ir avisando. Sí, yo voy a estar atento. Dale, dime nomás. Sigamos. Sigamos. Sí. Vamos con el otro. Bueno, gente, entonces ya nos pusimos serios. Vamos con la clase, ¿sí? Ya se acabó las risas. Bueno, gente, ¿cómo tener éxito en redes sociales con tu arte? ¿Sí? Eso es lo que voy a intentar enseñarles en este pequeño curso. ¿Qué aprenderemos en esta clase? ¿Cómo crear un personaje llamativo para tu público? Contar una historia con un personaje en 3 viñetas y a la vez les vamos a estar dando durante este stream tips para mejorar tu impacto en las redes sociales, que al final de cuentas eso es lo que mi objetivo principal es, que ustedes aprendan a manejar correctamente las redes sociales. ¿Qué redes sociales uso yo? Yo uso YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Ahora mismo nos vamos a enfocar en Instagram, ya que yo para cada red social hago contenido distinto, ¿sí? Pero todas se vinculan entre sí, cosa de que no me sigas en una, me sigas en todas las redes sociales. Si no me sigues en una, te perdiste todo. Así que nada, lo que yo hago en Instagram principalmente son tiras cómicas, que es lo que ves aquí en pantalla. Bueno, les puse 2 tiras cómicas súper simples y vamos a aprender, les voy a enseñar cómo hacer esto, cómo poder conseguirlo en esta clase. Primero, cuando ustedes piensen en una tira cómica, que es este, ¿no? Este es como su resultado final, parte todo con una idea. ¿Qué idea van a tomar?
yo cuando, por ejemplo, en este caso, pensé en una idea simple, que era yo y mi novio, acostados, teniendo que levantarnos para ir a almorzar, no quisimos y al final pidimos comida a domicilio. Entonces, lo primero que hice fue un boceto. La idea de esta viñeta es que, como va a ir a redes sociales, tiene que impactar o tiene que haber algo que permita que la gente se quede a leer. Entonces, ¿cómo yo lo desarrollo? ¿Cómo es que yo lo hago para que esta viñeta tenga como un sustento, ¿no? Primero partimos con una idea, ya la dije, yo despertándome con mi novio. El desarrollo, ¿cómo lo vamos a contar? Entonces, acá tenemos el primer cuadro, donde yo estoy durmiendo, en el segundo, donde yo y mi novio estamos como ya a la una, a las dos, a las tres nos levantamos. En el tercero, no nos queremos levantar. Y por último, en el último cuadro, yo guardo el remate, que es cuando pedimos comida a domicilio. ¿Se entiende? Entonces, ya teniendo el boceto, llevando esto a una idea física, ya lo tenemos como en la cabeza, podemos comenzar a dibujar. Primero, lo visual. Cuando ustedes hagan una viñeta, piensen en el contexto en el que se está haciendo, en este caso, es la cama, ¿no? Pero una cama es muy fome, o sea, solo es una almohada, es una sábana, entonces yo entre medio le agregué un peluche de tiburón, no sé si se ve bien, pero tiene un pequeño tiburón en el medio que da como esa sensación de, un peluche en la cama, qué lindo, ¿no? Colores vibrantes, a pesar de que sea un lugar tan como, no sé, sin fuerza, no importa, colores que llamen la atención y que haga que la persona diga, quiero mirar más, ¿no? Entonces, la imagen visual la trabajamos en cuanto a los colores. Después, agregar los detalles para dar la idea de lo que queremos contar. Si bien en esta primera viñeta, o sea, en esta primera diapositiva, podemos ver que tenemos las caras de los personajes, ¿no? Una cara así como disgustada, que no se quiere levantar, la segunda igual, la tercera igual y la cuarta ya es como ya, comida a domicilio. Pero podemos hacerlo mejor. Agreguémosles detalles que, ¿cómo se llama? Como que resalten los sentimientos de los personajes, ¿no? Entonces, acá en esta etapa yo le agrego los detalles. Si lo pueden ver en el tercer cuadro, los ojos de los personajes están oscuros, ¿no? Están oscurecidos para demostrar que están como no quiero nada, ¿no? Y además tienen como unos rulitos hacia arriba que habla de que están como pensando, están viendo cómo salir del asunto. Si no lo vieron bien, acá ya tienen una comparativa entre uno y el otro. Entonces yo lo podría dejar perfectamente como la primera viñeta y subirlo, ¿no? Pero queda mucho mejor con detalles que hagan sentir un énfasis en las sensaciones. Y por último, tercero, yo hago mucho énfasis también en el diálogo. Hacer correctamente un diálogo simple, que se entienda la primera y que además llame la atención. Yo pude perfectamente haber puesto el diálogo sobre un color blanco, el círculo blanco de diálogo, pero lo marco con colores llamativos como el amarillo o el amarillo claro, que dicta que el amarillo oscuro habla a la Emi y el amarillo claro habla al Nama o mi novio en este caso. Entonces ya, tú puedes seguir desde ya el diálogo con colores. Y si no, es fácil de seguir porque tienes poco diálogo y eso llama mucho la atención en las redes sociales. Si tú pones mucho texto, te van a decir, no gracias, mucho texto. Así que mi consejo es siempre pongan poquito diálogo, que sea entendible y simple. Y voilà, tendrían entonces su viñeta, que consta de hacer un bonito fondo colorido con bonitos personajes, además que el personaje demuestre las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, el pelo despeinado de estar levantándose por la mañana, cosas así, ¿no? Y un diálogo simple, y listo, tienes entonces tu viñeta. Así que el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que es crear un personaje autorreferente, o sea, basado en ustedes mismos y con características claras. Ustedes tendrán un millón de cosas, ¿no? Pero céntrense en ciertas características de ustedes que quieran demostrar en esta viñeta. Y lo vamos a hacer en tres cuadros. En la viñeta anterior que les mostré, tiene cuatro cuadros, ustedes lo hacen en tres. Y, bueno, lo vamos a hacer juntos. Yo también voy a hacer una viñeta. ¿Y en qué deberíamos fijarnos para crear esta viñeta? Vamos a ver. Yo te propongo que primero busques un público objetivo, dibuja para ellos. Por ejemplo, tú tendrás 27 años, pero quieres hacer una viñeta de algo que te ocurrió cuando tenías 16 años, ponele tú, y quieres hacer una viñeta que vaya dirigida a niños de 16 años.
Entonces, tu público objetivo son niños de 16, o quieres hacer una vivencia que te ocurrió, no sé, hoy, y el público objetivo son todos, porque es algo muy general que todos conocemos. Entonces, primero busca a qué público va dirigido, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos, a quién. Siempre piensa que hay un público que está mirándote, ¿sí? Y piensa cómo hacerlo correctamente para ellos. Después, crea un personaje con el que se identifiquen. Si bien mi personaje soy yo misma, mi cabello no es tan rojo, ¿no? Mi piel no es tan blanca, mi piel... Somos muy distintas, ¿no? Yo no soy una modelo como es mi personaje. ¿Pero qué hago? Características mías las resalto para que sean llamativas a la vista. Cualidades como la edad y el aspecto físico es muy importante para que las personas se queden mirando tu publicación. Así que mi personaje, que es el que ven aquí, no tiene mucha relación conmigo, pero es una referencia a mi persona. Es la forma en que yo me quiero expresar al mundo y cómo quiero que ellas me vean. Muy colorida y muy, con colores muy cálidos, ¿no? Y mi edad. No es necesario que yo diga, soy una chica de 25 años. No, para nada. Se puede leer en las viñetas. Ustedes, a medida que van subiendo estas viñetas, estas tiras cómicas, las personas van diciendo, tiene pareja hace muchos años, según las viñetas, tiene que ser mayor de 20, ¿no? El entorno, ha visto Inuyasha, es otaku. Entonces comienzas tú a conocer a la persona o el personaje sin tener que decir claramente cómo son las cosas, solamente con tu dibujo. Los espectadores ya nos vamos dando cuenta de qué va la cosa, ¿no? Diálogos cortos y llamativos, con colores llamativos, esto ya lo habíamos hablado. Desde el primer vistazo a tu arte, deben quedarse. Recuerden que estamos hablando de redes sociales, gente. Es decir, hay otra publicación esperando a que la vean. Entonces tú tienes que hacer que la persona se quede. Si no se queda, perdiste esa pequeña oportunidad de que te vieran. Así que tienes que intentar llamar la atención por todas partes, y una de esas son diálogos cortitos, fáciles de leer, que llamen la atención, y usar inteligentemente los modismos. Si tú ocupas mucho modismo chileno, no te van a entender los que sean fuera de Chile. Tu viñeta puede llegar a cualquier lado. Entonces, el ideal es que crees contenido que todos puedan entender. Así que en vez de usar, no sé, como el cachai, ocupa el ¿sabías o crees o entendiste? O ocupen un sinónimo que funcione para que todos te puedan entender, o al menos eso es lo que recomiendo, ¿sí? Si ustedes quieren público chileno, usen todos los modismos que quieran. Pero yo en mi trabajo siempre intento ser como más globalizada o que todo el mundo entienda. Como esta viñeta a mí me gusta muchísimo porque imagínense en Instagram, ven el primer cuadro y dice, yo soy el amor de tu vida, ¿verdad? Y mi novio dice, no. A que no te dan ganas de mirar porque dijo que no. A que no te dan ganas de deslizar el dedo. Esa es la idea. Su primera cuadro tiene que ser ese gusto que te dan ganas de saber qué es lo que está pasando. Para las personas que preguntan qué son los modismos, son esas palabras como coloniales o únicas de los chilenos, ¿no? Tenemos muchas nosotros que en otros países no se vayan a entender. Y bueno, entonces tenemos el yo soy el amor de tu vida, como que no, es la vaquita, y al final tenemos nuestro remate, que somos los dos felices quedando en acuerdo que la vaquita es nuestro amor de la vida, ¿no? Y también pueden hacer viñetas que no tengan diálogo, como esta, por ejemplo, que tiene solamente al inicio, en el medio así un trocito, y al final ni siquiera tiene diálogo. Es solamente visual, se entiende perfectamente. Todo depende de cómo tú hagas la composición de tu viñeta. ¡Y ahora es tu turno! ¡Oh! Ya llegamos al trabajo, en las manos a las obras. Ok, gente, con todo lo que les he enseñado, diálogo claro, personajes simples, llamativos, pero que vengan de tu persona, y centrarse en el ambiente y el contexto de la idea que tú quieres expresar, ¿qué te parece si creas un personaje autorreferente en una situación cotidiana que quieras contar en tres cuadros? Recuerda, nuevamente, diálogo simple y entendible. Para que no nos vayamos como a 10 millones de ideas, vamos a acotarlas un poquito para este trabajo, ¿sí? Súper chiquitito. Que es que traigas a tu mente un recuerdo de esta semana.
que quieras contar. O sea, de esta semana alguna cosa chiquitita que les haya ocurrido. Lo que sea, lo que ustedes quieran que quieran contar en tres cuadros, que sea divertido, cotidiano, y que tenga ese como primera viñeta que llame la atención, su primer cuadro que llame la atención, y el último que sea un remate. No sé, aquí nosotros conversando con el Andrés hablábamos de que podría ser, no sé, que se te caiga un pan y que el pan caiga por el lado, no sé, que tiene la palta. Entonces salvaste el pan. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que quieran expresar, lo pueden hacer. Y pensar, primero, al momento de tener la idea, piensen, ¿hubo diálogo en esta idea? ¿Es necesario ponerle diálogo? Y si es así, ¿qué dijiste? Anótenlo. Pueden anotarlo, estructurarlo, poner, no sé, por ejemplo, la misma idea del chico que se le cae el pan y cae justamente por el lado en donde no está la palta y salvó su pancito y se lo va a poder comer si lo levanta dentro de los 3 segundos. Pongan, por ejemplo, se me cae el pan, cae por el lado correcto de la palta. Digo, ay no, lo que ustedes quieran, anoten la idea y llévenla a cabo. Y obviamente, vistan, peinen a su personaje de acuerdo al entorno en el que se desarrolla la viñeta. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Eso sería. No sé, Andrés, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Sí? Estoy acá. Sí, súper. ¿Y aquí ya terminó tu explicación? Sí, creo que sí. No sé si Perfecto. Quieres profundizar en alguna parte. No, me gustaría escuchar a los chicos en el chat. A ver, entonces, chiquillos, pero Emi, para poder empezar, entonces, paso número uno, vamos a traer a nuestra mente un recuerdo, vamos a seguir tus pasos, ¿ya? Entonces, primero, chiquillos, piensen ustedes en algún recuerdo, ojalá de esta semana, para que esté ahí como fresquito. Si es que no encuentran nada, pueden ir un poquito más atrás también, pero tratan que sea algo de este año, por ejemplo, algo más o menos reciente. Y algo que ustedes quieran contar, de repente puede ser algo súper cotidiano, como decía la Emi, por ejemplo, no sé, un día me desperté con sueño, a lo mejor todos los días me despierto con sueño, pero la gracia de este ejercicio, chiquillos, está en el remate, ¿ya? La magia de este ejercicio está en cómo ustedes rematan, en el fondo, con qué creatividad o ingenio pueden mostrar al final el desenlace de una situación que puede ser muy cotidiana. ¿Cierto, Emi? Entonces, dime. Ah, disculpa, es que Diana se vuelve a dice, pero no sé dibujar bien. Guachita, no importa. La idea es que generemos, si tú quieres participar, obviamente, la idea solamente. Como aunque dibujes a palito, dibuja lo mejor que puedas, pero intenta hacer el ejercicio de generar una viñeta creando un remate final. Puede que sea muy gracioso y aún a palitos. No sé si conocen al mangaka de One Punch Man. Dibuja palitos y tiene un anime. Entonces, ustedes pueden, chicos, ustedes pueden. Bueno, entonces, Emi, hagamos lo siguiente. Mira, ¿qué te parece si sacas tu hoja en blanco y vamos trabajando con los chiquillos? ¿Ya? Perfecto, entonces, chicos, no, vamos a ir ahora. Aquí ya iniciamos, chicos, el ejercicio propiamente tal. Recuerden que esto es una clase práctica. Por lo tanto, tienen que tener su papel, su lápiz sobre la mesa. O si quieren también trabajar en digital, ningún problema. ¿Listo? Puede ser tradicional o digital. ¿Alguien por ahí pregunta si puedo usar un furry? Creo que sí. Sí, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, como a ustedes más les plazca. Claro. Entonces, chicos, vamos a ir observando cómo lo hace Emi. Porque, por supuesto, no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿ya? Pero vamos viendo cómo lo hace Emi. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería como este boceto, ¿no? Sí, primero es el boceto. Lo que habíamos hablado, que es primero como la idea principal. Uh-huh. Me preguntan en qué tamaño. En este momento, centrémonos en la idea. Puede ser un tamaño en el que quieran, porque al final de cuentas lo vamos a subir a Discord. ¿Te parece, Andrés, o damos un tamaño? Sí, sí. No, pero espérame. Pero vamos a hacer 3 viñetas cuadradas, ¿no? Sí, son cuadradas, eso sí. Sí, porque es para Instagram, chicos. Entonces, piensen que ahora vamos a hacer un boceto. Entonces, en este boceto se pueden ver los tres cuadros, ¿cierto? Sí. Porque uno va a ver en el fondo la secuencia. Pero cuando ya lo pasemos en limpio, chicos, cada imagen va a estar en una hoja cuadrada, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero como un cuadro al lado del otro. Sí. Y lo pueden dibujar así como lo hizo Emi a mano alzada, ¿cierto? Por eso, la idea como al ser un boceto, lo que les recomiendo es que simplemente hagan el primer cuadrito. Claro. Estamos haciendo el boceto
y lo copien, lo peguen y lo pegan al ladito. Y así tienen claro. un cuadradito del mismo tamaño. Eso, si lo están haciendo a mano, chicos, traten que las líneas les queden más o menos derechas, pero no es necesario ser perfecto en este punto, ¿ya? O sea, mientras parezca algo más o menos cuadrado va a estar bien, ¿ya? Entonces, básicamente queremos hacer tres cuadros, como lo mostró ahí Emi, una especie de tira, como estas tiras del diario, ¿no? Esa es como la estructura de tira de diario, donde hay una pequeña historia que ocurre en tres momentos. Uno, dos, podemos hacer uno que sea, o también de dos a tres cuadros igual podría servir, ¿no? Sí. Por si no pueden como estirar la idea y tienen un remate rápido, pueden ser de dos a tres cuadros. Sí, alguien pregunta si pueden ser cuatro. ¿Te parece, Emi, que dejemos cuatro como máximo? Sí, cuatro como máximo. Listo. Entonces, dos mínimo, cuatro máximo, esa es la idea, y ahora partimos. Entonces, esto es lo primero, chicos, que en su hoja blanca ustedes dibujen tres cuadros, ¿ya? Y empecemos a crear. Paralelamente, chiquillos, lo que tienen que hacer, como decía el paso uno que nos mostró Emi, es que ustedes traten de pensar en una situación que quieran contar. Ya traten de llegar a alguna idea en su mente, por ejemplo, como les digo, aquí no hay para qué complicarse tanto, ¿eh? Puede ser una idea simple. Por ejemplo, algo que te pasó tal vez hoy día en la mañana, o algo que te ha pasado muchas veces. Eso también es bueno, de repente como algo que se repite mucho, que ganas de dibujarlo porque se repite mucho, como por ejemplo esto mismo, se me cae el pan, o no sé qué más puede ser, a ver, algo que como que se repita mucho, que me pongo los zapatos cambiados. Sí, ahí Acato dice si puede usar hojitas cuadradas por separado. Sí, chiquillos, en verdad háganlo como ustedes les acomode más, ¿ya? Si esto, en este punto tampoco hay reglas tan rígidas, ¿vale? Si ustedes quieren poner cuatro hojitas una al lado de la otra y les sirve, está bien. La idea del pan, pregunta si la pueden usar. Sí, por supuesto, pueden usarla. La gran creatividad, chicos, de este ejercicio es cómo ustedes cuentan, cómo van a hacer el remate. Y luego vamos a ver algo súper importante, ya que lo vamos a ver durante la clase, que es qué características tiene su personaje. Sí. En este punto, chicos, estamos trabajando con un personaje autorreferente, ya como dijo Emi. ¿Qué significa eso? Un personaje que te representa a ti, como una especie de autorretrato, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú te puedes dibujar a ti mismo, a ti misma? ¿O qué quieres mostrar de ti mismo, a ti misma? ¿Cómo quieres que este personaje se vea? También es algo bien interesante, que de repente, no sé, yo a lo mejor me quiero dibujar súper tímido, me quiero dibujar súper hiperactivo, o no sé, como uno quiera, en verdad. Alguien pregunta cómo puede... Perdona, dime. No, dime. Puedes leer mientras yo dibujo también. Cuéntame. Dale. Es que alguien quiere copiar el cuadro en iPad si está ocupando Procreate, que no sé qué aplicación estaría usando. Tienes que decir, no, ahí vale, juega, qué aplicación estás usando para ayudar. Vamos a ver en... ¿Qué es lo que está pasando aquí en YouTube? Ya, ahí está. Ya, para los que vienen llegando, chicos, estamos creando un pequeño cómic, una pequeña tira que va a contar una historia cotidiana con un personaje que la idea, chicos, en principio es que sea como una especie de autorretrato, ¿ya? Para que sea más simple. Todo esto, estas como pequeñas reglas que vamos poniendo, en verdad es como para simplificar la creatividad y no perdernos como en un mar de posibilidades, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes, primero que nada, recuerden, traten de traer a la mente alguna situación que quieran contar, que puede ser una situación del pasado o del presente, de algún pasado cercano, de algo que les pasó en la semana, que les pasó el mes pasado más o menos, y entonces con esa historia tienen que pensar cómo contarla en tres viñetas. Ya vamos a explicar un poquito más cómo se estructura cada viñeta, chicos. Por mientras, vayan viendo lo de las historias. Me gustaría saber en el chat quién ya pensó en su historia. A ver, vayan compartiendo, por favor, qué temas se les han venido a la mente. ¿Qué les gustaría contar? Pongan en el chat, por favor, a ver quién está haciendo qué tipo de historias. A ver,
Cuéntenos un poquito. Tu aplicación, Emi, es Clip Studio, ¿no? Es Clip Studio, sí. Buenísimo. Bien, hay varias personas ya pensaron su historia, ya la están dibujando, dice. Super. Mira, ahí alguien pone, yo pensé cuando me quedé dormido para una clase matemática. Buena esa es muy buena. Es como algo que me pasa mucho, por ejemplo, que estoy en matemática y me da sueño. Esa puede ser una situación súper buena. Una de mi liceo también dice, Kiryu, una anécdota de Halloween del año pasado, dice Nono Sumaru. ¿Puedo usar un meme? Sí, puedes usar en verdad lo que tú quieras, pero recuerda que el personaje que va a conducir la historia es una autorreferencia. Eres tú. O sea, eres tú, claro. Yo viendo a mi perrita destrozar mis peluches, mira qué buena esa historia. Esa historia está muy buena. Bacán. Hacer un dibujo creativo, dice Dave Russell. Ya tengo pensado la mía, cuando me cortan el pelo demasiado, cuando solo pedí las puntitas. Buena. ¿Tengo algo que enseñar? Gente, mi viñeta, por ejemplo, es sobre un chico que me ve a mí. En realidad la idea era que yo viera a una chica linda, pero lo voy a ocupar entre medio, ¿sí? Porque ella que es autorreferente, me voy a poner yo entre medio. Un chico ve a una chica linda y dice, oh, ¿qué estará pensando? ¿No? La ve como en el bus pensativa. Y ella dice así como, este bus no va para el centro, ¿no? Así como que ya me perdí, así como que me perdí, ¿no? Ya que voy a usar en esta viñeta dos veces la misma imagen, pero con otra expresión, vamos a copiar, pegar y la movemos al lado. Nada más que eso. Hay mucha gente que cree que es dibujarlo dos veces y no, es copiar, pegar y luego hacer los cambios necesarios para que se exprese la emoción. Nada más que eso. Qué buena. Buena, Emi, está entretenida la historia, me gustó. Claro, es como típico, uno mira a alguien guapo así, como que lo idealiza caleta. Claro. Está buena esa idea. Oye, mira, hay hartas ideas muy buenas de los chicos en la sala. Mira, dice, cuando me cortan el cabello, eso ya lo dije, cuando se me cae la torta al piso y la regla de los 5 segundos, dice Sofía. Uh-huh. Cáchate, esta está muy buena, mira. O sea, esta está interesante, la encuentro interesante. Mira, Fernie Fox dice, tratando de ganar un debate contra mis padres. Súper buena, bueno, mucha suerte. quizás como remata esa, me produjo mucha curiosidad. Luego Agatha dice, dibujaré cómo marqué la D de Diosito en una prueba recién en la primera pregunta. Luis dice, jugar Genshin con mi hermano, pero hay lag. Ah, bueno, también, yeah. Situaciones de lag, claro. Algo sobre cuando vi la Luca con mi enorme amiga. Cuando vi Luca. Luca, que era una película de Disney, ¿a eso es? Ahí me perdí un poco. Cuando me dicen que soy furro por tener orejas de conejo. Ahí Kim Blanco, a ver si me explica un poquito mejor. Si te refieres a la película Luca, Lucas. La tengo pensada, dice Vania. Vaya compartiendo, chicos, sus historias, porque estas ideas que pueden dejar en el chat pueden inspirar a sus compañeros. Yo pensé cuando se me pierde el lápiz digital, dice Happy Mushroom. Valesca, en una que me pasó hace poco, que por fin iba ganando en el juego y mi prima me llamó y perdí. Ah, ok. Puede ser una historia inventada, dice Amaral. Te recomendamos, en verdad, que no, Amaral, que tomes un evento de lo cotidiano, pero que la creatividad esté en cómo lo cuentas o cómo das el cierre. ¿Ya? ¿Puedo contar aquí un ejemplo, Emi, que me parece a lo mejor interesante de cómo se puede generar un remate? Yo creo que hay una pequeña tira de Micromix, que es un artista que también ha hecho clases aquí con nosotros en Espacio Fambú. ¿Ya? Y que tiene una historia donde aparece una señora gritando. No, es muy buena. Aparece una señora gritando porque ve una araña en la muralla. ¿Ya? Uh-huh. Ve una araña en la muralla y la señora aparece con una pantufla. Esa es la viñeta número uno. Y dice como, no, onda, una araña, y la va a matar. Entonces, uh-huh, después su hijo, que es el mismo Necromix, que esta es como una historia que le pasó a él, su hijo, uh-huh, se pone entre medio y dice, no,
no la mates, ¿no ves que es de las buenas? Porque viste que hay como arañas buenas. La araña tigre. Sí. La araña tigre, claro, dice, ¿no ves que es de las arañas buenas? Y como que la mamá se queda como con la pantufla en la mano. Y después, en la tercera viñeta, el remate es muy loco, porque esto es un ejemplo de algo que parte de una historia cotidiana, pero termina con un remate creativo. En el remate, que es el tercer cuadro, hay un acercamiento a ver a la araña, y la araña habla, y la araña dice, che, yo me quería puro morir. Súper buena. Y no sé por qué habla como argentina, es como muy extraño, claro. Muy curioso. Dice como, che, qué buena onda, pero yo me quería puro morir, ¿cachai? Entonces, le encuentro que es un buen referente para cómo también de repente se le puede dar un giro inesperado. Claro. Pero parte de algo cotidiano. Ya. Ashi dice, cuando yo escuché a mi mamá, pero solo estaba yo en la casa. Oh, eso es como medio paranormal. Da miedito. Danito. F. Das dice, siempre se me olvida algo cuando entro a una habitación. Esa es buena también. Y es cuando entra ahí, es como... ¿Qué vine a buscar? ¿Qué vine para acá? ¿Qué hago en el baño? ¿Qué hago en la cocina? Esa es muy buena también, F. Das, muy buena. Nicolás Olivares, lo estoy haciendo. Mi historia fue una charla casual con mi familia, mucha confianza y demasiada seguridad. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué suerte! Pamela Cano, a mí se me cayó... Oye, perdón chicos que voy un poco lento con los mensajes. Se me cayó mi lápiz táctil, ayuda. Ah, esa no es tu historia, eso es lo que te pasó recién. Chuta, ojalá no se te haya echado a perder. Una duda, ¿lo compartiremos después en algún lado? Bueno, este boceto chicos lo vamos a compartir en Discord al final de la clase, pero va a quedar como un challenge, ¿ya? Para que todos se motiven, todo lo quieran hacer, chiquillos. Y este ejercicio tan entretenido que iniciamos hoy día va a quedar como un challenge. Ustedes chicos... atención, porque esto es algo que no lo habíamos explicado. Van a tener plazo hasta el martes para terminarlo y lo van a subir a Instagram como tipo un carrusel de 3 o 4 imágenes, dependiendo de las que ustedes hayan hecho, ¿cierto? Y nos van a tener que etiquetar con un, y además poner un hashtag para entrar a un concurso, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño reto así express, un reto flash, un pequeño challenge para dar un premio, ¿ya? Vamos a dar un premio sorpresa. Espacio Fambu se va a rajar, como decimos los chilenos, se va a poner, también como decimos aquí, con un premio sorpresa. ¿Te parece, Emi? Sí, me encanta, sí, cabrón, así que vamos a hacer la mejor viñeta. Eso, para que se motiven, y también, chiquillos, para que se motiven a terminarlo, que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Que el dibujo queda a la mitad. Oye, mira, ese podría ser para mí como algo que yo haría, así como cuando dejo mi dibujo a medio terminar. A medio hacer. ¿Cierto? Sí. Mira. Padre, ¿por qué me has abandonado? Así como el dibujo llorando, así. El dibujo hablando, no, claro. Papá, ¿por qué me has abandonado? Oh, pobrecito. Bueno, chicos. Ay, una grande micro, ahí están. Aquí es cuando hablé de micro, ya. Vamos. Disculpa, antes de que comentes sobre esto. Sí. Gente, ya terminé mi boceto. Solamente le quiero como compartir para las personitas que están interesadas en mirar el proceso. Por favor. Bueno, el boceto ya lo hice, ¿no? Está aquí. ¿Dónde está? A ver, Emi, ¿podemos hacer algo? Sí. Si podéis como ampliar un poquito la imagen. La imagen. Ya, dame un segundito. También te va a pedir, Draco, si podéis ampliar en la escena. No perdamos espacio, porfa, arriba y al lado izquierdo con eso rojo que se ve al izquierdo. Démosle más espacio a la imagen, porfa, Draco. Vamos a esperar que se haga eso. Sí, pero para el otro lado, Draco. Para el otro lado, sobre todo, Draco. Que tiene un borde rojo. Negro. Que no, un borde rojo. Ah. En la imagen de YouTube, me refiero. Ya, gracias, Draquito. Ahí van. Ya, no sé, ahí ya se ve más grande. Ahí ayudó, todo ayudó. Ayudó lo de Emi y Draco también. Dale nomás a Emi. Dale. Ya, entonces, aquí está mi boceto, ¿no? Son líneas súper desprolijas, pero la idea está. Puse el espacio en donde van a ir los diálogos. Y la idea simple, qué linda que estará pensando. Creo que este bus ya no fue para el centro. ¿Y ahora qué? ¿No? Y llorando por dentro.
La idea está lista, entonces ahora lo que queda es hacer el line art. Ahora sí, preocuparse de que el dibujo sea bonito. Así que tengo, ¿cuánto? ¿5 minutos para hacerlo? Vamos con todo. Esperemos un poquito. No, pero esperemos un poquito. Que me gustaría, si te parece, me gustaría explicar un poquito más esta estructura. ¿Sí? Chiquillos, miren, para que se entienda un poco, para que ustedes puedan crear su propio cómic. Fíjense en una cosa. En la primera viñeta hay algo que nosotros vamos a llamar el contexto. ¿Ya? En la primera viñeta lo que se hace es que se presenta la pregunta de ¿dónde está sucediendo mi historia? ¿Y quiénes están involucrados? O sea, y en general, chicos, la cámara va a estar más alejada. ¿Ya? Es como un plano, un tiro de cámara, por así decir, si estuviéramos en audiovisual, pero bueno, vamos a ocupar los mismos conceptos en cómic. Es un tiro de cámara más abierto. ¿Ya? Y después, ¿por qué? Porque en esa primera viñeta quiero entender dónde está el personaje, qué es lo que le está pasando, qué otras personas hay ahí, ¿cierto? Entonces, en este caso es una micro. Y para poder entender que hay una micro, tengo que ver los asientos, tengo que ver a las personas cerca, tengo que ver, bueno, a los personajes que están involucrados. Uh-huh. Otra cosa que también es interesante, chicos, es que hay personajes en distintos planos, ¿ya? Uh-huh. Eso también ayuda mucho, porque muchas veces uno pone todos los personajes en el mismo plano y cuando quiere contar cosas muy complejas, esto va a depender de cada historia, obviamente, imagínense si Emi hubiera puesto todos los personajes en el mismo plano, hubiera sido más difícil comunicar una idea. Entonces, ¿qué hizo? Puso un personaje que está pensando mucho más adelante, mucho más cerca de la cámara. Y a lo mejor, me imagino, no sé ni cómo lo piensas, pero me imagino que tampoco le vas a dar la misma preponderancia de color a todos los personajes de tu viñeta, ¿cierto? Eso es lo otro. Algo que yo aconsejo bastante para que se distinga rápidamente el personaje es que hagan lo que yo digo, personajes sin seguro médico, le llamo yo, pero uh-huh. son literalmente solo la boca, la cara y el pelo. O sea, ni siquiera tienen ojos, el pelo y una claro. ropa simple, cosa de que no llame la atención, sea como el relleno de la imagen. Claro, perfecto. Entonces, si en su escena hay muchos personajes, porque están ahí, por ejemplo, en el caso de Emily, que hay una micro llena de gente, entonces ustedes pueden hacer que esos personajes que son secundarios, que son como los extras, ¿cierto? A lo mejor estén pintados de un puro color plano y solo se vea como que ahí hay gente, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, entonces, continuando un poquito con la estructura. Viñeta 1, entonces, va a ser de contexto. ¿Dónde están los personajes? ¿Dónde va a suceder la acción? Viñeta 2, hay un desarrollo, ¿ya? Algo tiene que pasar con esa escena que ya inició, ¿ya? Y viñeta 3 viene el remate. Es así de simple. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que la viñeta 2, ya la viñeta 2 donde se desarrolla la acción, tiene que culminar en una viñeta 3. Normalmente, chicos, que el ejemplo que está haciendo Emi no es el ejemplo así tan calcado, pero normalmente la viñeta 3 lo que hace es como descolocarnos un poco. Ya, el remate va a producir como un efecto como de que nos va a emocionar de alguna manera, o nos va a dar risa, o nos va a dar ternura, o nos va a dejar pensativos, también puede ser. Claro, de repente, generalmente el remate también puede dar una sensación de ah, a mí también me pasa. Eso es como uh-huh. el remate puede ser esa sensación también de como de reflejo, ¿no? Como de sentirte ah. Sí, soy esa persona, como, algo así. Claro, como reflejado, claro. Entonces, por eso el remate es tan interesante y ahí va mucho como la creatividad que ustedes tengan para llevar al lector hacia algún lugar, ¿ya? Que puede ser todas esas posibilidades. O darte una cierta risa, descolocarte. Por ejemplo, en el caso de Necromix, que yo conté, es un final que te descoloca completamente, ¿cierto? Que la araña habla y dice, che, buena onda, pero yo me quería morir. O sea, es una locura, ¿no? Es como que te mete en un espacio surrealista. Pero podría ser, por ejemplo, en el caso de Emi es un poquito distinto porque ahí tu viñeta, en la viñeta 2 como que ya descolocas un poquito. Claro, ¿cierto? Sí. Sí, por eso en la tercera el brillo es que ella está llorando. Es como claro. es como una exageración. El remate es que ella se pone a llorar. Eso es como el remate. Es una exageración, exacto. Exactamente.
Muy bueno. Bueno, chicos, entonces ya estamos. Esperamos que les esté funcionando un poquito esta idea. Si alguien está muy perdido, avísenos en el chat a ver si les podemos ir ayudando, ¿ya? Y cuando ya tengan su historia como con la estructura suficiente, como ya lo tiene Emi, entonces pueden empezar a limpiar el dibujo o a dibujar encima, para ya empezar a tener como un trabajo más limpio, ¿ya? La clase, chicos, se termina a las 8:30, ¿ya? Estas son clases de 2 horas de duración. Para los que sepan, porque ahí me estaban preguntando, ¿ya? Ahí Micael dice que ya va por el line art, excelente. Súper. Ahora, no sé si a lo mejor Amy nos puedes comentar, o si tú sabes, me imagino que sí, pero ¿cuál sería, por ejemplo, el formato ideal para hacer una viñeta cuadrada? ¿Cuántos píxeles, cuántos DPI para publicar a Instagram, por ejemplo? Si solamente es una viñeta cuadrada, es 1080x1080. 1080x1080, perfecto. Exactamente, pero por ejemplo, yo cuando, si miran la pantalla, yo hago que cada uno de estos, hago una imagen tan grande, que cada uno de estos sea 1080x1080 píxeles. Uh-huh. Y con 300 DPI. ¿Por qué? Porque yo los necesito para imprimir. No es necesario que tengan tanto. Pueden tener 300, pero es como la base. Si lo van a imprimir, yo siempre digo, si van a imprimir un dibujo, mínimo 300, máximo 600. Si es que van a imprimir con una impresora normal, por si quieren saber dónde va esto, acá, gente, acá en nuevo, ustedes pueden elegir la resolución de su dibujo, que acá está PPP, pero cuando yo lo compré esto era DPI, entonces me acostumbré con el DPI. Entonces cuando ustedes vayan a elegir, tienen que generar una imagen tan grande que les pueda, después podamos recortar nuestra viñeta de esta forma, así. Entonces en Instagram, como vamos a ir subiendo uno por uno cada cuadro, va a quedar perfecto. Va a quedar 1080x1080. Ahora, también pueden hacer en este mismo cuadrito que tenemos aquí, podemos un cuadro 1080x1080, dividirlo en cuatro y hacer una viñeta dentro, ¿no? Pero el ideal es que esté en la mejor calidad posible, la mejor resolución posible. Y yo lo he encontrado haciendo esto. Ese sería como mi consejo, que hagan una viñeta en donde cada cuadro sea de 1080x1080. Es muchísimo y puede que algunos computadores no den, especialmente si tienen notebook, pero ahí bájenle un poquito la resolución, pero la idea es que sea un cuadrado perfecto si es que pudieran hacerlo. Claro. Súper bien. Entonces 1080x1080 sería los píxeles para la viñeta que está optimizado para Instagram. ¿Ya? Sí. Y los DPI, como decía ahí, o PPP, como decía Emi, si le pueden poner 300, ya es buena calidad, ¿ya? Sí, es muy buena. Sí, bueno, en este caso hay varias personas preguntando por los programas, entonces voy a aprovechar de mencionar un poquito. Este programa que está usando Emi específicamente se llama Clip Studio Paint. Nosotros tenemos justo, es una coincidencia en este caso, en verdad, tenemos una alianza con Clip Studio Paint, por eso aparece arriba como un auspiciador. Y bueno, es un programa en verdad muy recomendable, bastante profesional. No es gratuito, es de pago, ¿ya? Pero bueno, todos nuestros estudiantes, a nosotros al tener esta alianza, los estudiantes que entran a la escuela FAMBU tienen la membresía de Clip Studio Paint. Nosotros les damos ese beneficio, sí, gracias a esa alianza. Y ahora, si quieren ocupar algún programa gratuito, hay varios. Hay uno que también es bueno, se llama Medibank Paint Pro. Tengo mi duda, Emi, corrígeme si me equivoco, si Paint Tool Sai es gratuito igual. En mis tiempos, en el 2014, era gratuito, no sé cómo estará ahora. ¿Cómo estará ahora? Ahí desconozco, chicos, tendrían que ver si alguien quiere confirmar en el chat si Paint Tool Sai es gratuito. También es un buen programa para iniciarse. Sí. Ya son buenos programas para iniciarse. Y hay otros, ¿ya? Hay más gratuitos. Hay uno que se llama Krita, hay otro que se llama... se me olvidó, hay uno que se parece mucho a Medibank, que es como... se llama Fire Alpaca. Ahí dicen que...
Ya, mira, onda, hay gente diciendo que el SAI es gratis y gente diciendo que se paga. Parece que hay distintas opciones. Sigue siendo gratis, se supone. Bueno, ahí Usagi. Usagi, nuestro amigo de la comunidad también. Muy bien, chicos. Bueno. Igual yo en cuanto a programas siempre digo que no se preocupen con mega programas y tal, lo importante es que practiquen harto, pero yo siempre aconsejo, sin hacer propaganda literalmente, aunque sí, ustedes saben, bueno, mis seguidores saben que yo trabajo con Clip Studio o he trabajado en colaboraciones con ellos, y es mi programa favorito, recomiendo bastante Clip Studio porque puedes descargar un montón de cosas. Clip Studio, al comprarlo, te permite descargar un montón de lápices, un montón de efectos, y está constantemente siendo actualizado. Inclusive el otro día estaba queriendo dibujar una nube, Clip Studio tenía un montón de nubes y no tuve que dibujar ninguna nube. Qué buena, qué le buena, recomiendo mucho Clip Studio, en serio. Sí, de todas maneras, bueno, es un programa bastante profesional, chicos, el Clip Studio, y a la vez bastante amigable, así que es un buen programa. Y bueno, otra cosa, chicos, que les quiero comentar, para los que no saben, porque de repente hay personas nuevas aquí en esta clase de retrita, nosotros siempre, chiquillos, al final de estas clases aprovechamos la instancia para poder comunicarles sobre otros programas que tenemos en Espacio FAMBU, que son programas de formación, ¿ya? Para las personas que les interesa este tema del dibujo, que les interesa el tema del arte, la creatividad, y quieren aprender mucho más, quieren aprender más técnicas, perfeccionarse, por ejemplo, en lo que es la creación de personajes, o en poder desarrollar tu propio estilo, o aprender más sobre anatomía, sobre cómic, y distintas cosas, en verdad, el mundo del arte es tan amplio. Para todos ellos, chicos, yo los invito a que se queden al final de la clase, ¿ya? Les voy a avisar al tiro. Al final de esta clase, chicos, va a haber un espacio donde yo voy a estar aquí con ustedes y les voy a hablar con todo detalle de un nuevo programa que tenemos en Espacio FAMBU, ¿ya? No les voy a dar muchos más spoilers aquí, pero la idea, chicos, si les interesaría conocer más de qué se trata, quédense hasta el final de la clase, ¿ya? No es obligación quedarse para nada, y además si se quedan solamente para informarse, no es con ningún compromiso, así que los invito a que se queden al final, ¿ya? Al final de la clase les voy a entregar toda la información, y además voy a estar aquí, chicos, para responder dudas, ¿ya? Entonces, si de repente cualquier pregunta que tengan sobre lo que les voy a explicar, me lo van a poder hacer directamente en el chat y van a poder responder o salir de dudas inmediatamente. Bueno, chicos, sí, ahí está preguntando si el directo se guarda. Sí, chicos, el directo se guarda y va a quedar en nuestro canal de YouTube. ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Cuándo vamos a ir a Discord? En un ratito. Ya, en un ratito vamos a ir a Discord, chicos. No sé, impaciente. ¿Cómo va, Emil? Súper, ya estoy terminando mi liner, sí. Así que ya puedo pasar al color que quiero enseñar. Me importa mucho llegar al color, más que nada para enseñar un tema que se me acaba de ocurrir mientras hacía el dibujo, para resaltar el diálogo. Vamos a usar los colores base, cosa de que podamos terminar la viñeta, pero en la parte del color que le voy a dar, para que vean cómo pueden ser, no sé si llamar original, pero sí más entretenidos con los diálogos. Vamos a ver. Quiero saber si el Michael ya terminó el liner, el Kenichi, es un seguidor mío. Y dijo, quiero terminar antes que la Emi, ya. Entonces quiero ver si ya terminaste, Kenichi. Súper, ahí hay una persona diciendo que le encantó la clase. Raquel quiere que la saluden. Hola, Raquel. Cristina dice que ya terminó. Ya. Llegué tarde. Saludos, camaradas. Emi linda, mucho gusto, me cae muy bien. Dice Osito. Ay, muchas gracias, corazón. Ya, chicos, bueno, los que ya vayan terminando, recuerden que la idea de esto es que su ilustración quede bien bonita. ¿Ya? Igual podríamos de repente en un ratito, no muy largo, en unos minutitos, podríamos ir a ver, así hacer como un pequeño intermedio, Emi, si te parece, y ver algunos trabajos de los chicos en Discord, porque les podemos dar así un feedback, sobre todo de las historias, ¿ya? A ver, chicos, atención,
El enlace para que ustedes entren a Discord está en la misma descripción de este video, ¿ya? Entonces, por favor, las personas que están preguntando sobre cómo se entra a Discord, está ahí, ¿ya? A mí también me preguntaron muchísimo, ¿cómo entro a la clase? Y es como, pero si ellos pusieron un enlace, así como que... Claro. Lean las cositas, los de Pamu pusieron enlaces. Sí, típico, se pasa, pasa mucho. Sí, un montón. Bueno, entonces, chiquillos, ahí como les digo, está el Discord. También, chicos, si quieren, pueden reiniciar la página de YouTube porque les compartí, cuando ya habíamos iniciado, les compartí un enlace para que si quieren descargar la presentación que les mostró Emi, se las dejamos ahí de regalo también, ¿vale? Así que ahí tienen de todo. Ya. Me gustaría ser igual que tú, Emi, dice Constanza Solís, gracias. Ay, muchas gracias, corazón. Yo siempre que me dicen quisiera ser igual que tú, siempre digo, no, mi amor, sea mejor que yo. Tiene que ser mejor que yo. Bueno, me encantó la clase, hice Bryson, excelente, yo ya estoy casi. Ya, chicos, entonces los que ya vayan terminando pueden ir a subir sus dibujos a Discord. Me imagino, Emi, que tú nunca has entrado a nuestro Discord, ¿no? No, primera vez, así que... Ya, sí, lo subo. Ni un problema. Oye, muéstranos un poquito cómo vas, Emi. Sí, terminé el lineart. Lo hice lo más rápido que pude, pero... Eres súper rápida. Eres súper rápida. No estoy ni respirando. Vais súper rápido. A ver, muéstranos un poquito las tres viñetas. Bueno, el lineart entonces se entiende en la imagen que el pensamiento del chico, la niña bonita como mirando... Y luego la misma niña aún sonriendo, pero llorando, ¿no? Ya muchísimo más triste. Qué buena. Para como hacer, antes de ponerme a pintar, porque se entendería cómo uno le pondría color, quisiera explicar lo del diálogo antes de que nos vayamos a Discord, ya que llegué a la etapa de diálogo. Sí. Dale, me parece. Ya. Entonces, el atención, diálogo... Atención, chicos. Atención, por favor, chicos. Atención. Aquí viene una información. Mira, acá dice, entonces, en esta parte, que es un diálogo, cuando yo hago de pensamiento, hago como la nube del pensamiento, qué linda, qué estará pensando. Ustedes tienen opciones en Clip Studio Banda por si quieren poner letras, ¿eh? Eso lo vamos a ver en otro momento, lo estaré enseñando, pero a mí me gusta usar mi manito. Así que vamos a escribir aquí, qué linda, qué estará pensando, ¿no? Ya, ok, qué linda... Los puntitos de pensamiento suspensivo, ¿qué estará pensando? Ya. Ahora, la niña está pensando también, ¿no? Y está pensando, creo que este bus ya no fue al centro, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Entonces vamos. Y fíjense que yo no le escribí como una burbuja de diálogo. Está la idea puesta ahí. Entonces vamos a escribir acá. Creo que este bus super. A ver, voy a leer algo que dice Tomás. ¿Se veo? ¿Sí? Ah, bueno, Tomás, que te quiere saludar, que dice que fue estudiante tuyo, parece. Hace, dice, soy Tommy, el de 10 años, dice. está ahí escribiendo. ¿El Tommy? Sí, ¿el Tomás? Sí, dice, soy Tommy. Ah, mi amor, el que viene con su mamá a las clases de miembro de YouTube. ¡Ay, lo amo! ¡Muchas gracias! Okay. O el otro, porque tengo dos. No, el de ese. ¿Y qué hago ahora? Nada. Ah, pensé que es tu personaje, ya, ok. No, me refiero a qué es lo que ella dice, qué es lo que hago ahora. Claro, ya, claro. Ahora sí. Gente, ahora, a lo que yo iba. ¿Cómo hacer para no volver a escribir, por ejemplo, aquí estas nubes de pensamiento, ¿no? Que dicen que ella está pensando. A mí se me ocurrió recién, como lo que nosotros estábamos hablando de ser originales e intentar llamar la atención de alguna forma, que podríamos, por ejemplo, en el fondo, pongámosles que acá habían unos arbolitos, espérame a ver, vamos a pintar un poquito así como rápido. Pongamos que acá habían unos arbolitos, digamos así, acá habían unos arbolitos y había, no sé, el tronquito del árbol, cositas del paisaje, ¿no? El azul del cielo, todas esas cositas. Y el gris del pavimento.
ya digamos que eso era lo que había de fondo. Entonces lo que yo voy a hacer es, tengo muchas cosas. Uno, puedo directamente bajarle un poquito la opacidad y marcar con mi color que tengo acá. Espérenme, tengo mi color en otra viñeta, por ejemplo esta. Podemos bajarle la opacidad y pintar sobre esto así. No, y ni siquiera necesario hacer un globo de pensamiento. Basta con que se vea que está saliendo como de la cabeza de ella, ¿no? Y no hacemos como el globo ni nada. Simplemente marcamos el pensamiento de ella. Ni siquiera a veces es necesario hacer el mismo círculo. Solo háganle, por ejemplo, así. Por si no quieren hacer el círculo. Sean lo más creativos posible. Estas cosas, en serio, que llaman muchísimo la atención cuando lo ven en redes sociales. Inclusive, el mismo paisaje lo pueden poner todo en blanco, así como si se cortara la viñeta. Como que aquí no hay nada, ¿no? Así como que el paisaje se cortó y va directamente a la cabeza de ella. Eso, ¿se igual, entiende? Eso sería como un globo sin borde. Que está bueno. Son distintas soluciones. Lo importante, yo creo, en ese punto, como de tener presente, es como cómo encuentras algún recurso gráfico que te ayude a que el texto se lea. Claro. Y que se lea de manera rápida, o sea, que no cueste tanto. Que eso lo hablaste también en la introducción, ¿cierto? Sí. Que en el fondo, importante, chicos, si ustedes quieren impactar en redes sociales, no usar textos demasiado largos y no volverlos demasiado difíciles de leer. O sea, por ejemplo, no usar tipografías o caligrafías muy enrevesadas o de repente letras muy pequeñas, ¿ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Y eso yo encuentro que en tu caso, Emi, tu Instagram es súper claro en ese sentido. O sea, tú como que casi, tus viñetas son como un cartel, así como que las puedes leer desde muy lejos. Y eso creo que es bien impactante. Además, haces algo muy entretenido y muy original, como de ponerle color a cada personaje. Es que además facilita igual un poco la lectura, porque te has dado cuenta que hay gente que lee al revés porque está acostumbrada a leer mangas y a veces como que se pierde en la lectura. Entonces como que mucha gente al inicio me decía, ¿y cómo sé quién está hablando? Porque hay personas que ni siquiera saben guiarse por los palitos. Entonces yo dije, la niña escribe, habla de amarillo y el niño habla de azul y listo, ¿no? Y así inclusive por los colores ellos se pueden ir guiando y hace mucho más fácil la lectura. Está buena esa idea, súper buena. ¿Vemos bien, Discord? ¿Te parece? Bien, te iba a decir lo mismo. Veamos super. Entonces. Vamos, voy a abrir mi Discord. Espera, dame un segundito. Vamos a revisar Discord. Aquí está. Ya, Constanza pregunta si pueden ser más cuadros que cuatro. Chicos, vamos a decir que no. Ya, vamos a decir. Cuatro. Sí, vamos a poner un máximo de cuatro para que no se transforme en otra cosa. Porque, ¿qué es lo que pasa, Constanza? No es solamente porque haya una regla en sí, sino que, para poder explicarte la razón, cuando tú estás obligada a hacer una historia en cuatro cuadros, innecesariamente te vas a tener que remitir a una acción puntual, ¿ya? Si tú vas a más allá de cuatro cuadros, te vas a poner a contar una historia con más eventos, y no es la idea, ¿ya? No es la idea, porque además, como vamos a hacer un challenge, se trata un poco de poner a todos con las mismas condiciones para que podamos participar, ¿ya? Listo. Así que porfa, chicos, 2 a 4 máximo. Llevo mucha idea y ninguna. Ya, Nicromia dice: llevo mucha idea y ninguna me funciona. ¿Ya? No sé, ahí vamos a tratar de ayudarle, pero de repente trata como de no tener tantas expectativas, Nicromia. Ya, de repente las historias simples pueden funcionar. Y lo otro que de repente no. Y que también la Emi lo mencionó, ¿eh? Como. Muéstraselo a más personas a ver si de verdad funciona. Ya de repente uno cree que las cosas no están funcionando y se lo muestra a otras personas y te dice, no, sí, qué buena. Onda, yo le daría like, ¿cachai? Así que puede funcionar. Igual, claro, yo te recomendaría uno que si no te funciona yo siempre digo en realidad, no me gusta cuando no, siempre invito a no frustrarse. Si hay muchas ideas que no te funcionan en este preciso momento, déjalo, sigue mirando el stream tranquilita, ve anime, ve imágenes que te gustan, lo que tú quieras, y vas a llegar a la inspiración, puede que en una hora, en dos horas, mañana. Haz la viñeta, sube la Discord. Al final de cuentas esto es hasta el martes, pero si ustedes en serio
no llegan a la inspiración en el momento, no sientan que es malo, no sientan que, ay, no sirvo para esto, no me sale bien. No, hay muchas veces que nosotros tenemos bloqueos creativos, nos sentimos como que, ay, todo nos sale mal hoy, pues mañana les puede salir mejor. Así que también es un buen ejercicio, yo siento, descansar la mente y no se frustren, más porque es un ejercicio. Pero lo que sí, no, alguien dijo más de 5 cuadros. Cuando yo hago más de 5 cuadros, quiero decir que prácticamente estoy contando una historia. Cuando haces leer a una persona muchos cuadros, especialmente en redes sociales, ya no es una viñeta corta, ya no es un chiste y la, así como que te jaja y se acaba. No, es una historia. Entonces lo que estamos haciendo en este ejercicio es como un chiste con remate, es una cosita corta, y por eso es como máximo 4. Perfecto. ¿Vamos a Discord entonces? Estoy en Discord y no sé dónde voy. ¿Cómo me meto? Es que me gustaría ver tu pantalla en Zoom. Aquí, a ver. Entonces, ahí. A ver si... Ahí sí, ahí está, perfecto. Ah, ese es nuestro Discord, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Entonces, en el canal Emi que se llama Evento Gratuito. Evento más bajito. Aquí están. Ahí está. ¡Ah, miren, ahí están! ¡Qué hermosos! No, qué hermosos. Ya, de aquí en adelante, ¿no? Estos. Exacto. Ahí está. A ver, quiero ver. Ay, qué se corta la luz, no guarda la partida. No, buenísimo, buenísimo. Eso está muy bueno. Sí, con la lagrimita. Bueno. Mira, lo que más me encanta de esto es el personaje. Te juro que me transmite una ternura tan grande. Y me gustó que para resaltar las emociones puso color. Puso el color amarillo y el verde. Así que 10 de 10. Me gustó un montón. Muy, muy, muy hermoso, ¿no, Ari? Me encantó. A ver, ¿qué dice? Ah, ¿qué dice? La primera parte, no la veo. Amor. Mira, amor, mira, ¿qué? ¿Dónde? Un gato. Ah. Está ya bueno. Sí, te entiendo. Yo soy igual. Y los dos así como... Podría tener como los ojitos bien vidriosos al final, así como... Creo que la chica lo tiene con estrellita. La chica lo tiene con estrellita. Está muy lindo. Bueno. Está muy bonito. A ver aquí. Hi. Y le toca la cabecita. Es como esto de cuando estás enojadito y le dan como un papado en la cabeza y se calman, ¿no? Es como esa la idea. Sí, está bien. Está Dina, bonita la estructura también de los personajes. Súper. Dina dice que si se puede ir. Sí, Dina. ¿Te puede decir obvio, si quieres? Obvio, con mi amor. Va a quedar sí, Dina, subido. Tiene, pero si, tiene, por si quiere volver, no se preocupe. Tienes permiso, Dina. Muchas gracias por estar en la clase. Chicos, para los que se vienen integrando recién, estamos compartiendo los trabajos de los chicos que han hecho durante la clase en Discord. Y recordarles, chicos, a todos los que vienen entrando... que al final de esta clase vamos a tener un espacio donde yo les voy a hablar de un nuevo programa que tenemos en Espacio Fambu, que me tiene de verdad muy, muy, muy contento. No les quiero spoilear nada, ya les voy a contar bien de qué se trata con todo detalle, pero si les interesa, chicos, si quieren seguir aprendiendo en Espacio Fambu, si les gustaría conocer un poquito más cómo son nuestros cursos, quédense al final de esta clase, porque ahí les voy a explicar con todo detalle y voy a estar aquí para responder sus dudas, ¿vale? Así que eso, chiquillos, para que sepan, quédense al final si les interesa. Dale nomás, Emi. Francisca Leiva dice: bebés hermosos, recuerden que ser un ilustrador no se basa en nacer con talento, se trata de intentar fallar miserablemente, aprender y seguir intentando con el conocimiento adquirido. 10 de 10, me encantó esa idea. Mira, este me fascinó, te juro, me siento tan identificada porque es idea. Vas a comer al cajero, débito, o vas a pagar algo, débito o crédito, y quedáis como pensando, me encanta. Bueno. Me encanta muchísimo tu idea. Lo que sí, te hubiese pedido que hicieras más definido el liner, porque parece más un boceto. Claro, se nota que está en proceso. Yo me imagino que es un boceto, sí. De hecho, creo que es un boceto. Por lo mismo, como boceto, está buenísimo. Se entiende perfectamente la idea y causa ese impacto de, ay, Dios, me pasa tanto. Claro, a lo mejor no tiene efectivo. Bueno. O sea, a lo mejor solo tenía efectivo. Claro, la idea, chicos, que recuerden que va a haber un challenge con este ejercicio que tienen hasta el martes para terminarlo. Entonces, déjenlo bien bonito con line art, o si lo van a hacer a mano, también se puede, pero traten de entintarlo, de colorearlo, de dejarlo bien lindo. Hora de hacer amigos, dale.
Mejor después. Eso está muy bueno. Sí, yo me sentí muy identificado con eso. También yo, muchísimo. Oye, ¿sabes qué? Perdona, ¿no? Dale nomás a mí. Dime. No, aquí es que sabes que estoy impresionado que con esta metodología que usamos hoy día, creo que los chicos están llegando a resultados muy buenos. Porque súper bueno. Obviamente una cosa es el dibujo, que eso se puede seguir perfeccionando. Uh-huh. Pero el concepto de sus historias de verdad está muy bueno. O sea, con estas historias ustedes pueden de verdad generar mucho impacto en redes sociales, claramente. Claro, ahora lo otro... en serio que son muy buenas ideas, son muy buenas. Sí. Yo he visto muchos artistas o bueno, dibujantes que intentan hacer cosas así y se quedan por su forma de dibujar. En serio, como que no hacen nada más porque ay, no dibujo bonito. Hombre, yo esto mismo lo subo a Instagram y obviamente va a haber gente que va a querer apoyar tu trabajo y con eso ya basta. Y yo siempre he dicho, cuando comienzan a llegar los seguidores, comienza el poder, como que uno siente esa... Es como, inclusive yo he tenido seguidores, especialmente en Twitch, 7 personas mirándome, 7 personas muy chiquititas. Mira, pero yo me levantaba por mis 7 amigos y yo iba y la pasaba chancho con ellos. Eso es súper importante. Oye, muy qué bueno importante. Que mencionaste eso. Qué importante, chicos, respetar a tu comunidad. Completamente. O sea, de verdad, como trabajar... pensando de verdad en ellos, de verdad sí. En tu comunidad. A nosotros igual nos pasa en FAMBO, o sea, nosotros hacemos estas clases que las hacemos con todo el cariño, con la mejor tecnología que tenemos disponible en redes, ¿cierto? Con la mejor calidad posible para ustedes. Y eso es por el respeto que les tenemos, de verdad. ¿Podrías ver ese rojito que está ahí? ¿Qué estamos haciendo? Dice, sí, compartí sí. Mi dibujo en FAMBO. Espero que les guste. Galería FAMBO, comparte tu arte. Un mensaje. ¿Qué mención? ¿Qué será? Guache, enséñame a pintar. Qué buena, claro, y ahí está mostrando bueno. El Discord de FAMBO, que sí. Tiene todos esos canales. Está muy bonito, me gustó. Está muy bueno. A ver, hija, no entiendo muy bien lo que dice arriba. Pues los cates, las chicas emo no hacen esa, no sé, me estás desafiando, ¿qué crees? Aunque solo fuera... perder agua me da mucha flojera. Debe ser como que la mamá le dice como recoge el café o algo así. Uh-huh. Y como que la reta parece. Claro, y como que le pega al final, ¿no? Le da flojera. Le pega como y... un coscacho. Igual, sí. El ideal aquí sería lo que da, el dibujo está muy bien, los espacios que tomaste, se entiende que están como en la cocina, súper, súper, súper. Lo que sí, los diálogos, lo que hablábamos de, por ejemplo, tal vez el círculo dirigido para saber quién habla, aunque se entiende quién, pero por ejemplo en el último cuadro no se nota mucho. Los diálogos dirigidos y más grandes, que se entienda la palabra. Pero los dibujos 10 de 10 y también los espacios que hiciste. A ver, este Hopi. Qué rico, pan con palta, resbala, era mi almuerzo. ¡Ay, la hormiguita! ¡Oh, comida! Me encanta, me encanta. Mira, aquí, realmente, así como, bueno, está buenísimo. En serio que me encantó. Lo que sí, si yo hubiera tenido la misma idea, tú dime, guachito hermoso, no sé quién hizo esto, Hopi. Mira, yo hubiera puesto, qué rico, el pan con palta, se resbala, ella llorando, y el remate hubiera sido la hormiga diciendo comidita, ¿no? El remate para mí hubiera sido la hormiga al final. Pero está buenísimo, 10 de 10, me encanta un montón, muchísimo. Qué buena, qué buena. Claro, está interesante eso, porque la hormiguita es una anécdota súper como atractiva, y a lo mejor también podría salir como la niña llorando y la hormiguita feliz al lado, abajo. También, exacto, onda. Lo pudo haber puesto en el tercer cuadro. Claro, que a lo mejor, y a lo mejor también podría ser entretenido si la niña dice, era mi almuerzo llorando, la hormiguita podría decir, por fin almuerzo. Claro, no, pero yo siento que decir, oh, comida de la hormiga está bien. Claro. El tema es que la hormiga está muy buena, en serio que da como esa risita, ¿no? Entonces, esa risa que conseguiste tiene que ir al final. Porque cuando la gente se... ¿Sabes por qué es tan importante que esa risa vaya al final? El secreto está... en que le da ganas de ver otro, porque se quedó con gusto de seguir riéndose. Qué buena, total. Ese es el secreto, sí, sí. Tiene que ir siempre al final. Está muy buena esa idea, sí, me gustó. Vamos, chicos, quiero hacer desde ya un pequeño aviso que no vamos a alcanzar a ver todos por si acaso, ya, para que no se desanimen los que no alcancemos a ver, pero interesante, chicos, e importante que las correcciones, los comentarios que estamos haciendo sobre estos trabajos de sus compañeros, les sirvan a todos, ya, entonces... Mm.
vayan poniendo atención también, porque de todos estos trabajos uno puede aprender. Dale nomás, Emi. Igual, yo después, si quieren, puedo estar en Discord y no sé si quieren entrar y puedo decir mi opinión como quieran. Por supuesto. No tengo problema. Sí, sí, podríamos hacer una pequeña junta con Emi, ¿no? En Discord luego, en yo algún ningún momento. Ningún problema, por si la pero gente pongámonos quiere... de acuerdo igual. O sea, tú me claro, decís, porque pues, como quedó hasta el martes, como dijimos que sería hasta el martes, claro, podríamos el martes juntarnos y mirarlo. Oh, sería genial. Tú me dices, Emi. Hacemos una podríamos hacer un pequeño en vivo o algo y hacemos ¿ya? como mirar los dibujos. ¡Oh, ese día hermoso! Ahí a, mí me, varias... a mí me encantaría porque en serio que me gusta mucho mirar sus dibujos. Esta parte me gusta muchísimo de mi trabajo. Sí, está muy buena. ¿Me okay. podrías dar ideas, profe? Me da una idea. Ah, mi vida, a ver. Pero ¿para qué? Si le di esquinas cada usted, mi amor. A ver, ¿cómo me regaña la Emi esta vez? Sí, sí, sí. Ya, Kenichi, no me voy a ir sin ver tu viñeta. Ya veamos. A ver, el profesor mira a una chica. ¿Qué dibujas? ¡Nada! ¡Ay, mi amor! Sí, está muy bueno. Muy bien. Se entiende la idea. Me gustó bastante. Está muy bonito. Ay, la carita de la niña me encantó. Ahorita vengo, voy al mercado, en el baño. Ok, al fin terminé. Ay, se queda sin confort. Ah, te digo. Ay, pero igual quedaste ay, no solo hay... en la casa, ¿eh? Levántate. Te quedaste solo en la casa. Anda, claro. Nomás, si estáis solo en la casa. Está sí, buenísimo, sí, está súper. Veamos el último, Emi, ¿te tenga? El último, ya, espérame. Estaba muy rico. ¿Y qué hizo aquí? Ah, se la acabó y se puso a llorar. Okay. ¿Se le cayó? No, no me queda tan claro. Claro, creo que tiró lo que tenía que haberse comido. A ver, déjame buscar el de Kenichi. A ver, mira, eso, está muy bueno ese. Ahora sí se me ocurrió sí. el dibujo. Dora después. Claro, veamos un par para terminar. Dale, para... ahora sí se me ocurrió un dibujo. Dora después, mejor lo intento otro día. Ah, me encanta. Y está es muy confuso. Bueno ese. Oye, hermanito, ¿sí te dieron la vacuna rusa? Ay, se ríe. Bueno. No, está bueno. No, muy bueno. 10 de 10, simpleza total. Me encanta mucho, mucho tu idea. A ver, a ver. Cabros, los quiero a todos. Me encantan todos sus dibujos. En serio, voy a marcar los que más me llaman la atención. Y. Veamos el último. Ya, espérame, a ver, Kaizu. A ver, este que está pintadita, a ver. La a última ver. Victoria y me voy. 20 batidas después. ¿Por qué no gana ninguno? Esa soy yo todas las noches en Twitch. Está sorry, sobre ese último que viste que estaba pintadito. También destacar la gráfica. Tiene un impacto visual súper potente. Súper bonito, sí, está súper. Sí. Eso, justamente, ¿se acuerdan que me habló eso al principio, chicos? Que vayan como ustedes también evaluando cómo lograr ese impacto visual. Todo esto, chicos, es un proceso, ¿ya? Estamos aprendiendo. Claro. Feliz cumple, gracias, igualmente. Acabo de decir acabo igualmente. De decir igualmente. esa es la típica. Me encanta. Claro, al menos en el dibujo anterior que vimos recién, lo que mencionabas, está hermosísimo, llama muchísimo la atención. En serio, sí. que 10 de 10 son... Y además se entiende que está en su cuarto, en su silla gamer y todo. No, 10 de 10. Inclusive tiene... hasta la hora, porque son las 3 sí. de la mañana. No, es que tiene mucha fuerza a nivel de composición, tiene mucha vida, no es como algo plano, o sea, está súper bueno. Tiene mucha fuerza, en verdad. Se nota que tiene harta como talento con la gráfica. Uh-huh. Y eso se puede lograr, chicos, no algo necesariamente con lo que uno nace, ¿ya? También se puede aprender. Exacto. Ya, bueno, lamentablemente, chicos, no vamos a poder ver todo. Ya vamos a ver los últimos. Bro, ¿cuál es la diferencia entre un gato y un niño? Ni idea. ¿Qué dice? Ni idea, ah, no lo vi. Enfermo. démosle entonces, po. Estaban súper lindos, gente. En serio, que no, me encantaron tan bueno. Sus dibujos. Nos quedan 2 minutos de mí. Donde podemos seguir viendo dibujitos. Ay, ya sí. Veamos entonces otro poquito. ¿Qué hace 1000 años no jugaba esto? ¡Ay, el Club Penguin! Por fin veré a mi Puffy gato. Adobe ya no está disponible. Adobe Flash, ay, sí, no. Está súper bueno. Qué pena. Está súper bueno. Lo que sí, el último diálogo está muy chiquitito, pero se entendió que está ahí, te mandaron para la casa. A ver, y mira este pintadito. Venga para acá, mi gatita hermosa. La traición, hermano.
Me encanta mucho. Y justamente hablamos de el hermano al final, ¿no? Eso es muy chileno. Así como que. Ah, pero también es parte del ¿cómo se llama? Del meme de ¿dónde están las rubias? ¿No? Es de la película. Es un memazo esa frase. Está súper bueno. Está bastante, bastante bueno. Buena. Emi, que me gustaría que volviéramos un poquito a tu trabajo. ¿Ya? Que ¿sí? de hecho te invito, Emi, a que después, cuando quieras, compartas tu ilustración también en el Discord para tenerlo ahí como uno más de las creaciones. Pero ya como para ir cerrando un poquito esta etapa, que volvamos a ver aquí ya lo que hizo la profesora, aunque ya vimos los trabajos de los chicos, vimos que hay muy buen nivel narrativo. Muy bueno. Muy buen nivel narrativo, algunos que ya están desarrollando muy buen nivel gráfico también, de dibujo, de color, así que de verdad, chicos, felicitaciones. Entonces, chiquillos, les quiero dejar bien las instrucciones para que puedan participar del challenge. Los invito a que se motiven, que hagan esto con ganas, que lo hagan en verdad, más que por ganar o por ser mejores que los demás, lo hagan por ustedes, ¿ya? Por en fondo superarse a ustedes mismos y hacer esto, disfrutarlo. Al final es lo más importante. Chicos, en la descripción del video está el hashtag con que tienen que subir sus ilustraciones, este pequeño carrusel de 3 o 4 viñetas a Instagram. Recuerden que hasta el martes a las 23:59 minutos hora Chile vamos a estar recibiendo los trabajos, y como les había prometido, las personas, o sea, vamos a tener un ganador, ya vamos a dar un ganador, participen, y de todas las personas ahí que suban va a haber un ganador. Al final, chicos, el ganador casi es como un sorteo, así que de verdad cualquiera puede ganar. Así que si ustedes piensan que no tienen tan buen nivel, háganlo nomás, porque también pueden ganar. Dice Claudia, dice que subió su cómic muchas veces, no fue visto. Pucha, Claudia, lo siento, es que de verdad hay cientos de trabajos en el Discord y no se pueden ver todos, lamentablemente. Pero, chicos, por favor, ustedes vean el Discord. Y ya dijo Emi que va a estar a lo mejor el martes con nosotros. ¿Cierto, Emi? Bueno, después nos ponemos bien de acuerdo. ¡Qué bacán! Después nos ponemos bien de acuerdo para que Emi nos acompañe el martes y podamos de nuevo tener una instancia ahí agradable, entretenida con Emi, para que vea los trabajos terminados. Chicos, por favor, pónganme en el chat si les ha gustado esta clase. Quiero escuchar ahí sus comentarios. Si tienen cualquier crítica constructiva para nosotros, para poder seguir creciendo como escuela, para seguir mejorando, por favor, pónganos en el chat. ¿Qué les ha parecido esta sesión, esta clase gratuita que hemos tenido con la querida artista Emi Dro? ¿Ya? Aquí Curapita dice, me encantó. Si les ha servido, chicos, para aprender, pónganme en el chat, por favor. Si tienen alguna crítica constructiva, siempre también es muy bienvenida. Muchas gracias por la clase, genial, me ha encantado. La Emi usa Clip Studio Paint, por si acaso hay alguien está preguntando, me encantó la clase, muchas gracias, están diciendo en ahí. Ay, pasan tan rápido, no alcanzo a leer todo. Disfruté bastante esta clase, me encantó la clase, muchísimas gracias. Emi es increíble, y Espacio Fambu también ponen, qué lindo. Muchas gracias, chicos, por creernos y por darnos esta oportunidad también de hacer esta escuela. Bueno, chicos, y como estaba ya prometido, yo les había anunciado, ahora va a haber un espacio donde yo les voy a explicar sobre un programa nuevo que tenemos en Espacio Fambu. Esto es algo que a mí me tiene muy, muy, muy feliz, y voy a estar aquí con ustedes para mostrarles esto con todo detalle. Ya les aviso desde ya, los invito a que se queden, todos los que se quieran quedar, les aviso desde ya, chicos, que este es un programa de pago. Ya el programa que les voy a mostrar ahora es de pago, no es gratuito, pero si se quedan a escucharlo, no tienen ningún compromiso de tomarlo, ya es solamente para escuchar la información, ¿ok? Entonces los invito de verdad a que se queden para escuchar la información de este programa nuevo que tenemos en Fambu, y que también, chicos, si ustedes son menores de edad, inviten a su mamá o su papá ahora a escuchar sobre este nuevo programa que tenemos en Espacio Fambu, ¿ya? Así que si ustedes son menores de edad, tienes 18 años o menos, o también puedes tener un poquito más y de repente necesitas el apoyo de tu mamá o tu papá para poder tomar este tipo de cursos, anda a llamarlos. Dime, Emi. Disculpa, ¿me puedo despedir de la gente antes de que se vaya por si se van? Sí, dale nomás, dale, pero la idea es que se queden igual, pero dale, despídete nomás. Sí, no, pero tranquila. En caso de, para la gente sí que me pueden expandir, como para darle sí. Cierre a la clase antes de... Dale, me parece súper. Puch, sonido feliz, feliz, hoy está mi cango. Ahí está, ya todo dar. Ahora sí, ya. Espérame, que no me veo en mi cosa, ya.
Ya, ahora, ¿cómo están, gente? Muchísimas gracias por haber tomado la clase conmigo. Espero les haya gustado. Gracias a toda la gente que dijo que le encantó. Espero haberme explicado bien. Igual los puedo invitar a seguirme en redes sociales, ¿verdad? Dale, dale. Sí, porfa, síganme. Así como que síganme en todas mis redes sociales. Manda, en serio, los invito, si no me conocían, si es la primera vez que me ven, les invito a seguirme en Instagram para que vean mi trabajo en las viñetas. Me pueden hacer preguntas por ahí, no tantas, por favor, pero sí, pueden preguntarme, acercarse a mí, hacerme alguna consulta, ningún problema, por mi Instagram. También tengo Facebook, Twitter, donde subo ilustraciones, YouTube, donde subo storytimes, por si quieren saber un poquito más de mí, y Twitch, donde hago streams de muchas cosas, variedad, de sábados y domingos a las 9 de la noche, o sea, hoy, y durante la semana de dibujitos y cositas, por si les interesa, los invito, y muchísimas gracias a todos mis seguidores que vinieron a verme el día de hoy. Eso. Espero les haya gustado el curso y espero seguir mejorando con ustedes. Gracias, gracias. Bien. Buena, Emi. Muchas gracias a ti también. Ya, chiquillos. Entonces ahora nos lanzamos con esta última etapa de esta sesión de hoy. Ahí estoy yo. Draquito, avísame por favor si nos vemos bien ya. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, chicos, como les anuncié, en esta última parte, siempre en estas clases nosotros dejamos un espacio para contarles sobre un programa nuevo que tenemos en Espacio Fambu. De verdad, chicos, es un programa que me tiene muy, muy contento. Sinceramente, es lo mejor que hemos creado en Fambu hasta ahora. Así que si les interesa esto, quieren seguir aprendiendo con nosotros, quédense a escuchar esta información, chicos. Los que son menores de edad, por favor, inviten a su mamá o su papá para que puedan escuchar esta información y tener esto a mano por si después lo quisieran tomar. Bueno, chicos, primero que nada les voy a hablar un poquito de Espacio Fambu. Nosotros somos una academia de dibujo, de arte e ilustración, y nos reconocemos, nos distinguimos por dos cosas principalmente, chicos. Lo primero es que estamos orientados a las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no somos como una escuela a la antigua, una escuela clásica, donde te van a enseñar cosas así como que ya están un poquito obsoletas, sino que todo lo contrario, somos una escuela muy en sintonía con las nuevas generaciones y con las nuevas tecnologías, con las nuevas plataformas, con todo esto que ha hablado hoy día Emi, que es ser creador de contenido, ¿cierto? Con toda esta nueva oportunidad de cómo poder vivir del arte hoy en día. Entonces, eso primero que nada, somos una escuela nueva de las nuevas generaciones. Y lo otro, chicos, bueno, ya tenemos 6 años funcionando, ya somos una escuela bastante grande. Nuestros profesores son todos profesores muy destacados, chiquillos, como Emi, como Jitan San, como Chiquihuahui, como Saitamón, etcétera, etcétera, como Kaines. Y otra cosa también súper importante, chiquillos, de Espacio Fambu es la comunidad, ¿ya? Que eso también es algo que nos distingue muchísimo de otras posibilidades que ustedes pueden tener en internet para estudiar arte, donde en general ustedes van a poder acceder a cursos, ¿cierto? Van a poder acceder a contenido. Pero nosotros, chiquillos, tenemos un concepto muy especial en ese sentido, que se trata de cómo tú puedes formar parte de una comunidad con jóvenes creativos, niños o jóvenes creativos. Y eso es muy importante, chiquillos, porque realmente cuando a uno le gusta el arte, uno en general anda bastante solo, ¿ya? No sé si a alguno de ustedes eso les ha pasado, es algo que vemos muchísimo. Yo se lo digo en mi propia experiencia, chicos, yo también tengo un estudio artístico en el origen, después fundé esta escuela, pero a mí me pasó exactamente eso. O sea, en mi curso yo era la persona que dibujaba, tenía 1 o 2 amigos por ahí que más o menos le gustaba el arte, pero en general el grupo, así la masa de gente, no iba con mis gustos y con mis intereses. Entonces para mí fue súper importante cuando logré integrarme en una comunidad. Y eso es lo que nosotros hacemos en Espacio Fambu, chicos. Creamos un grupo de personitas como ustedes, como yo, que nos gusta el arte y que podemos hablar este mismo idioma, ¿cierto? Y eso es súper importante, chicos. Ahí es cuando uno empieza a sentirse acompañado, a sentirse más seguro, a mejorar su autoestima, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, chicos, este es nuestro programa, el querido programa que les quería presentar. Se llama Comunidad Premium, ¿ya? A lo mejor ya escucharon de esto, si no, qué bueno que estén aquí para poder enterarse de qué se trata. ¿Por qué, chicos, estoy tan contento de este programa? Porque es el mejor programa que hemos creado en Espacio Fambu, es el programa más completo. ¿Y eso qué significa? Que te va a dar acceso a cursos, a tutorías, a experiencias, a encuentros de una comunidad y también a regalos, ¿ya? A regalos exclusivos que tenemos para ustedes y más encima por un periodo largo de 6 meses.
¿ya? Es decir, que si a ti te gustó esta clase, te gustó esta experiencia que hoy día tuvimos con Emi, muy seguramente te va a gustar, y es un poco la idea, te puede gustar estar en esto y profundizar mucho más, ¿ya? En estos 6 meses tú vas a poder aprender muchas más técnicas, vas a poder hacer muchos más amigos con chicos que les gusta lo mismo que tú, y además de recibir todos estos regalos y vivir esta experiencia completa, ¿vale? Entonces, bueno, esta generación, chicos, de comunidad premium cierra pronto, ¿ya? Por eso es tan importante poder pasarles esta información ahora. Les repito, por favor, si son menores de edad, inviten a sus papás a ver esto, es bien importante para que los puedan apoyar. Bueno, chiquillos, les voy a ir mostrando aquí de qué se trata bien en detalle. Cuando ustedes toman la comunidad premium, chicos, pueden elegir entre dos opciones, ¿ya? En una opción están los cursos en vivo. Los cursos en vivo son experiencias similares a lo que vivimos hoy con Emi, pero es muchísimo más desarrollo. Es decir, ustedes van a tener 24 clases parecidas a la que tuvimos hoy día con 6 distintos profesores, ¿ya? Es decir, cada profesor va a hacer un curso completo de 4 clases. Esta opción, chicos, la opción 1, está pensada para personas que quieren aprender y mejorar su arte, su técnica, ¿cierto? En todo lo que es dibujo e ilustración. Ya les conté que todos los profesores son profesores muy destacados y van a tener un curso al mes, y cada curso tiene 4 sesiones. Ya, por lo tanto, al final van a tener 24 clases completas. Esa es la opción 1. Y a diferencia de la opción 2, si tomaran la opción 2, tendrían algo que se llaman tutorías. ¿Ya? La principal diferencia, chicos, de las tutorías es que las tutorías son grupos pequeñitos de solamente 15 estudiantes máximo. Y con estos grupos pequeños, ustedes van a ser amigos y van a aprender en un ambiente mucho más relajado. Se fijan que las clases en vivo con artistas destacados de la opción 1 son muy masivas. Ahí tenemos hasta 100 estudiantes por sala. En cambio, en las tutorías tenemos solo 15 estudiantes por sala. Es una experiencia distinta. Y ahí depende, en verdad, de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren aprender con artistas muy destacados, toman la opción 1. Pero si en verdad lo que ustedes quieren es una experiencia de hacer amigos, de conocerse, de estar en un grupo compartiendo semana a semana y aprender con la guía de un tutor, tomarían la opción 2. Además, chicos, aquí vienen todos los regalos que están incluidos. Esta parte a mí me encanta. Primero que nada, chicos, como ya expliqué, nosotros tenemos una membresía de Clip Studio Paint que viene de regalo con tu cupo de comunidad premium, con tu inscripción. También, chicos, tenemos una alianza con Wacom, ¿ya? Y Wacom les va a regalar a ustedes descuentos importantes en tabletas gráficas, ¿ok? Estamos hablando de descuentos que no van a encontrar en el comercio normalmente, que solamente tienen con nosotros y solo nos dan a nosotros, a nuestros estudiantes premium, por tener esta alianza. Estamos hablando de descuentos sobre 35-40% en una tableta. Para los que no sepan, chicos, una tableta Wacom es una tableta de muy buena calidad. ¿Y qué significa esto? Que van a poder comprar una tableta de muy buena calidad a un precio muy económico. Eso viene de regalo por estar en comunidad premium. Y además, Andrés, chicos, interrumpo un poquito. Dime. Dar mucho énfasis en esta parte, en serio, que venga ya con Clip Studio es buenísimo, y con un descuento en Wacom ya es brutal. O sea, en serio que ya es otro nivel. Cuando él gracias, dice que las tabletas Wacom son de alto nivel, yo lo confirmo, tuve 2 tabletas Wacom y en serio que es muy recomendado. Si hay gente que no sabe qué marca, bueno, todos conocen Wacom. O sea, es facultar excelencia, por así decirlo. Así que, en serio, ambas cosas que menciona el Andrés, 10 de 10. En serio. Gracias, Emi. Y verdad, por eso también estamos tan contentos, chicos, de tener este programa. Bueno, y gracias Emi por ese alcance. Y es cierto, Wacom muchas veces uno dice una tableta buena, pero es muy cara. Pero al estar en Premium, chicos, les va a salir bastante más económica. Y bueno, y además hay otros regalos, pero que no se los puedo contar porque son realmente sorpresas. Además, chicos, hacemos encuentros en comunidad Premium. Son encuentros muy lindos con todos los chicos de la comunidad. Hoy día tenemos 270 estudiantes de generaciones anteriores de comunidad premium. Imagínense qué hermosa es esa comunidad. Ya esta es la cuarta generación, ¿ok? Esta es la cuarta generación de comunidad premium a la que vamos, ya estamos formando y cerramos cupo el 6 de agosto. Quedan poquitos días. Y bueno, chicos, también para terminar de explicarles sobre este programa, ustedes al ser premium tienen otros beneficios bien entretenidos. Uno que me gusta mucho es que ustedes pueden votar
¿por qué artista quieren que haga clase en espacios bambú? Y esto, Emi, tú no lo sabes, pero de verdad tú estás aquí porque estudiantes premium te pidieron. ¡Oh, en serio! Sí, por eso hemos hecho el enlace contigo, justamente porque los estudiantes premium te pidieron. Así que esa es la magia también de ser premium, chicos, que ustedes pueden ayudarnos a crear la academia, a crear FAMBU, ¿vale? Y finalmente, lo último, chicos, de todo lo que incluye este programa de Comunidad Premium, es clases adicionales, le llamamos clases maestras, son clases conmigo específicamente, y son 6 clases que no van a tener en ningún otro programa de espacio FAMBU, con temas muy importantes como cómo vencer el bloqueo artístico, cómo planificar tus proyectos creativos, cómo crear un buen portafolio cuando eres artista, cómo llegar a publicar tu propio cómic o manga, cómo vender tus dibujos y proyectos artísticos usando redes sociales y cómo mejorar tu seguridad personal para crear. Todas esas clases maestras, chicos, con esos temas tan relevantes, los vemos una vez al mes en estos encuentros y esas clases las doy especialmente yo. Y bueno, chicos, eso es básicamente nuestro programa de Comunidad Premium. Cuéntenme en el chat, por favor, a quién le gustaría entrar, a quién le interesa, para saber un poquito el interés que ustedes tienen, pónganme en el chat. Y mientras ustedes me contestan en el chat, a quién le interesa, a quién le gustaría entrar. Por último, chicos, decirles que este programa de más de 6 meses tiene una garantía. O sea, estamos tan seguros, chiquillos, de la calidad de esto que estamos haciendo, que ustedes van a tener 30 días para probarlo. Y si por cualquier motivo, digamos, no era lo que esperaban o lo que fuera, ustedes pueden pedir su dinero y se devuelve. O sea, así de simple, así de increíble está esto. Ahí están varios proyectos que les interesa, que les gustaría. Así que, chicos, bueno, les voy a dejar en este minuto en el chat el enlace para que ustedes puedan ir a ver esto. Les recuerdo, por favor, que los que son menores de edad puedan pedir ayuda a su mamá o su papá, ¿ya? Para que vean esto juntos, para que lo revisen con calma. Recuerden que hasta el 6 de agosto se pueden inscribir. Hasta el 6 de agosto los vamos a estar esperando para que se inscriban en la próxima generación de Comunidad Premium. ¿Listo? Bueno, en el enlace, chicos, pueden revisar los precios y pueden revisar todos los detalles de lo que está incluido y lo pueden ver con calma. Y yo también ahora voy a estar aquí para responder dudas, ¿ok? Entonces, voy a estar viendo el chat, chiquillos. Si tienen cualquier duda, por favor, este es el momento para que la puedan hacer. Dice Turapica, dice, yo ya me inscribí. Bien, Turapica, felicidades. Ahí, qué genial, ya se inscribió. Ahí hay una persona que ya se inscribió y pregunta si la Emi va a estar de profesora. ¿Qué puede decir la tía Emi? Sí, voy a dar clases a partir del 11 de agosto, los días miércoles. Así que sí, gente, voy a estar de profe, por si quieren saber. Y quiero hacer un curso orientado a redes sociales, a subir numeritos, ¿no? en hacer correctamente el trabajo en red social. O lo mejor posible, ¿no? Exacto. De alguna manera, chicos, el curso que va a dar Emi a partir del 11 de agosto desarrolla mucho más en profundidad lo que hicimos hoy día. Claro. ¿Ya? Muy bien. Quiero decir, a ver, aquí hay preguntas buenas. Preguntan, Marsupial pregunta si la clase es por video. No, las clases, y eso es una cosa que nos distingue mucho también como academia, chicos, las clases en Espacio FAMBU son en vivo, ¿ya? Ustedes van a tener oportunidad de interactuar con los artistas, o los artistas, y van a tener oportunidad también de responder dudas, de despejar dudas en esa misma instancia, de compartir dibujos, como lo hicimos hoy día también, ¿cierto? Y algo que hacemos siempre al final de los cursos es que abrimos un espacio de Zoom donde además puedes entrar en una sala y compartir con la artista un ratito. Voy a seguir viendo. Les voy a volver a dejar en el chat, chicos, el enlace para que puedan ver. Hay varias personas preguntando por valores. Por favor, eso revísenlo en la página directamente. Y si están con su mamá o su papá, por favor, invítenlos para que revisen esto juntos, ¿ya? Ok, dice con Emi, como sensei, estoy seguro que le hallarán muy buenos consejos de mi vida. Ositou está agradeciendo. Gracias, Ositou, por estar con nosotros hoy día. Francisca pregunta si los encuentros son presenciales. No, es todo online, chicos, es todo online. Ya lo que es Comunidad Premium es todo online. Ocupamos muchísimo Discord, ocupamos también muchísimo Zoom, YouTube, ocupamos diferentes plataformas para podernos encontrar y hacer todas las actividades.
Sí, hay un descuento en la página, chicos, para que lo aprovechen, ¿ya? Solo hasta el 6 de agosto esto está activo, ¿ok? Voy a seguir leyendo comentarios, preguntas. Ya, Vicente dice que no está seguro que sus papás lo puedan comprar. Vicente, de verdad, inténtalo, pregúntales. O sea, eso es lo único que te podría decir. Pregúntales porque no pierdes nada. Emi lo dijo al principio de la clase, ¿se acuerdan? Inténtenlo, que es lo peor que puede pasar. Exacto. O si todo dice, le agradezco mucho esta clase. Ah, eso lo habíamos visto. Bien, ya, Dan Espinosa está haciendo una pregunta bastante interesante que tiene que ver con respecto a los horarios, ¿ya? Los horarios, chicos, de tutorías, si ustedes recuerden que tienen dos opciones en Premium, ya quiero recuperar esta información que es importante. En Premium, que ustedes acceden a Premium, después de inscribirse van a tener que llenar un formulario. Y en ese formulario ustedes pueden elegir opción 1 o la opción 2. Si ustedes eligen tutorías, que es la opción 2, ustedes eligen un horario. Hay hoy día 13 horarios distintos, si no me equivoco, o algo aproximadamente a eso. O sea, hay muchas opciones de horario, todos son en la tarde, y ustedes eligen qué grupo de tutoría quieren tomar, ¿ya? Eso es tutorías. Ahora, si eligen la opción 1, que son clases con artistas destacados, siempre las clases van a ser el día miércoles a las 7 de la tarde. ¿Ya? Siempre a las 7 de la tarde van a tener clases en la opción 1. Espero que haya respondido la pregunta. Listo, ta, ta, ta. Ahí dice, ahora sé para qué voy a ahorrar. Muy bien, Vicente. Sí, otra pregunta de Lucy Wiss, pregunta por algún tipo de certificado. Exacto. Chicos, cuando ustedes terminan el programa de Comunidad Premium, después de los 6 meses, acceden a un certificado que es digital, pero que está certificado por nuestra escuela y que les va a servir para presentarlo donde ustedes quieran. En ese certificado aparece en detalle todos los cursos que tomaron, todo lo que han aprendido, y es algo bastante contundente como proceso de formación. Así que es algo en lo que también estamos invirtiendo harto como academia, que en el fondo que nuestros estudiantes puedan tener después ese respaldo, ¿ya? Por ejemplo, si van a estudiar una carrera creativa, una carrera artística, que lleguen y digan, miren, yo pasé por FAMBU, por ejemplo, 6 meses, 1 año, y que eso los distinga, ¿ya? Así que sí hay certificado al final del proceso. Florencia pregunta, ¿cuántas clases son al mes? Las clases con artistas destacados, chicos, son 4 por mes, es decir, son 24 en total, ¿ya? Aquí en la página ustedes pueden desplegar esto, y se van a dar cuenta que ahí está todo el detalle de cada uno de estas opciones, ¿ya? Ahí también pueden desplegar y van a ver todo el detalle. Son 24 sesiones de clases online con los artistas y son 6 clases conmigo de estas clases maestras que son como este bonus que viene incluido. En este minuto, Curapica es todo online, por mientras, hasta que podamos hacer algo presencial. Seguramente vamos a partir haciendo algo presencial en Santiago de Chile, pero por ahora no hay fecha todavía para eso. María pregunta si se puede pagar en cuotas. Ya, chicos, para los que esa es una pregunta que siempre me hacen, que bueno, porque casi se me había olvidado, chiquillos, para las personas que toman estas clases gratuitas con nosotros, nosotros les podemos ofrecer un beneficio de pago en cuotas, una facilidad. Pero, chicos, tienen que pedirla, por favor. Tienen que... A ver, si alguno de ustedes está interesado en Premium, quiere tomarlo y quiere tomarlo en cuotas, es decir, no pagar al tiro, sino que pagar dividido en meses, escríbanos a Instagram, ¿ya? Mándenos un DM a nuestro Instagram para poderlos ayudar con la posibilidad de pago en cuotas, chicos, ¿ya? Ahí les voy a poner el chat para pago en cuotas. Escríbanos a Instagram un DM, ¿ok? Bueno, ahí alguien más pregunta por los horarios de las clases. Serían el miércoles a las 7 de la tarde, recuerden. El precio ya está con un descuento bastante importante, ¿ya? Y la facilidad de pago son las cuotas, pero las tienen que pedir, porque no se las ofrecemos a todo el mundo porque sería un caos, ¿ya? Para nosotros es un esfuerzo adicional de gestión vender cosas en cuotas, ¿ok? Entonces, por eso lo hacemos así. Si ustedes quieren las cuotas, las pasamos en este tipo de eventos y lo tienen que pedir, ¿ya? Para que sea algo muy controlado y que a nosotros nos permita operar de esa forma.
Dice más o menos las clases son como a esta hora, son a las 7, Usagi. Las clases son a las 7. Son en hora chilena. Si los horarios son en hora chilena, chicos. G. Salazar pregunta cómo hacen para el descuento. El precio en la página hoy día está con descuento, chicos. El botón de pago de la página está con descuento, así que lo pueden aplicar directamente. Y si quieren cuotas, escríbanos a Instagram, ¿ya? Gracias a Walfi, que ahí Walfi está ayudando también. Está muy bueno el programa. Dice Jason, excelente, las clases son a las 7. Güey, por si acaso, no a las 6 y media, a las 7. Marsupial dice, estoy aprendiendo a dibujar con la Wacom. ¿Cuál de las dos opciones es más recomendable? Ya, Marsupial, buena pregunta. Va a depender mucho de lo que tú quieras. Si tú quieres estar en experiencias como la de hoy, que estuvimos con mucha gente en una sala, en una transmisión con un artista, te recomiendo la opción 1. Pero si tú quieres tener una experiencia mucho más íntima, de estar todas las semanas con el mismo grupo, de hacer amigos, de estar en un ambiente más relajado, donde te puedas relajar y puedas dibujar y aprender con un tutor, elige la opción 2. Son muy distintos. Se fijan, la 1 es más como para aprender técnica y la 2 es más como para tener un espacio relajado. Bien, chicos, vamos a estar aquí los últimos minutos. Les voy a volver a dejar en el chat el enlace para que lo revisen con su mamá o su papá. Por favor, recuerden que si son menores de edad, tienen que hacerlo de esa manera. Y cualquier duda que tengan, chicos, nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos mandan un DM en Instagram, por favor. Si quieren las cuotas, recuerden que también lo tienen que hacer por esa vía, ¿ya? Ahora, si hay gente premium aquí en el chat, también podría contarnos su experiencia, si quieren dejarnos algún testimonio. G. Salazar pregunta por el descuento de la tableta. Perfecto, ya, buena pregunta. En los descuentos de la tableta Wacom, chicos, se dan de la siguiente manera. Cuando te inscribes a premium, después de unos días, te llega un correo donde te va a dar opciones de tabletas. Son 3 o 4 modelos, si no me equivoco, que van como de lo básico hasta lo avanzado. Ya la última es una tableta mucho más profesional. Y te va a mostrar ahí el precio real, precio tienda y precio con descuento, ¿ya? Así de simple. Entonces te permite elegir entre 4 productos distintos, como distintas categorías de tableta. Para principiantes, ¿qué tableta recomendarías, Emi? Tengo diferentes, en mi canal de YouTube tengo 3 reviews de tabletas y hay una que fue realmente la que más me gustó, que es para principiante y es muy económica, es la Gaomon S620. Esa me gustó muchísimo, bastante en realidad. Fue una tableta que sorteé para mi comunidad y me encantó. En serio que la recomiendo muchísimo para las personas principiantes y además es muy económica. Valía como 40 mil pesos chilenos. Entonces, en serio que me gustó bastante. Pero en general tengo en mi canal de YouTube 3 tabletas con 3 precios distintos y con nivel como de profesional distinto. Por si les interesa, vayan a ver los reviews que tengo en YouTube. Ahí doy como mi más sincera opinión. Así que eso. Pero esa es mi favorita para principiantes. Qué buena. Sí. Súper, gracias Emi, qué técnica tu respuesta, me encantó. Súper bien, ahí están preguntando por la cantidad de personas en las clases. Chicos, las clases en vivo hasta 100 estudiantes máximo, imagínense hoy día tuvimos 500 personas dentro de esta sala y las clases pagadas son con menos gente, ¿ya? Porque así es más personalizado. Y las tutorías son con máximo 15, eso sí que es súper personalizado, ¿ya? ¿Los tutores son personas distintas a los profesores? Sí. Kiara dice, si quiero en cuota les tengo que hablar y allí me darían cómo pagar. Sí, Kiara, los que quieran cuotas, chicos, escriban un DM a Instagram, ¿ya? Y por ahí los vamos a ayudar. Gracias por la clase, me encantó el gato. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Les dejo por última vez el enlace para que los vean, lo revisen tranquilamente, sin compromiso, lo revisen con sus papis, ojalá, para que vean ahí, lo tomen, inscríbanse, ya tenemos hartas personitas inscritas en la cuarta generación y recuerden que cerramos el 6 de agosto, o sea, quedan muy poquitos días, quedan 6 días básicamente para cerrar. Bueno, chicos, ya nos vamos despidiendo. Bien, el canal de YouTube de Emi es Emi Draw, ¿o no, Emi? Sí, en todas partes me pueden encontrar como Emi Draw. Bien, ahí alguien pregunta. Gracias, chiquillos, nos veremos entonces muy pronto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias, chicos, quiero decir al equipo Fanbu que está detrás mío apoyando y obviamente con todo el talento para hacer todo esto posible, a todo el equipo que trabaja conmigo de lunes a domingo literalmente,
puntualmente también muchas gracias a Draco, que nos ayudó en la parte técnica. Muchas gracias a Gualfaro, que nos ayudó a moderar comentarios. Muchos besitos para todos ustedes, chicos. Son un equipo genial. Y muchas gracias, Emi, de nuevo. Gracias a ti. Muchas gracias por la calidad de tu arte, por toda tu clase. De verdad, se notó en los resultados. O sea, y ni siquiera en resultados, proceso, pero se notó que fue una metodología súper bien pensada y bien aplicada. Qué rico que le gustara. Yo la pasé 10 de 10, fue muy entretenido, así que eso. Con muchas ganas de hacer las clases. Qué bien. Los invito a venir, obviamente. Buenísimo. Ya, chicos, nos vemos. Métanse a Premium. Recuerden que quedan pocos días. Un abrazo grande y nos vemos. Chao, chao, chicos. Gente, nos vemos. Nos vemos, chicos. Gracias. Chau. Sí, estaba muy bueno. Nah.